Amigos, ¿cómo están? Estoy un poco oscuro, lo sé. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Señoras y señores. Llega el programa de las mil emociones, hombres por los aires, patadas voladoras, la mejor acción. Arras de lona y con ustedes, el hijo de Doña Mélida. <laughs> Pero que no se mete coca. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo estás, Granfal? Escape, escape Goat cada día más cerca de EW. Han visto, han visto el video que, que he preparado de, de, de ese show. He hecho todo lo posible por no mencionarlos ni en el título ni en la descripción del video para este, evitarme problemas. De un momento, voy a hacerme un poco más claro. Nada, nada contra. Es que no me, me da toque verme así. Simplemente es cosa de eh, mover acá, moverla acá un poco. Ahí estamos, bot. Ahí estamos, bot. Derecho, caray. Derecho. Ah, me duele la espalda, caray. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Qué tal? Raciel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Somos 10 ya. De... Bueno, tenemos 10 likes y somos 6. Muchas gracias, mis hermanos. Ah, me pican los ojos. Pero voy a intentar no rascarme. Estamos terminando de ver eh, una de las nuevas trilogías de Star Wars. No sé cuál es, pero ya se acaba ya. ¿Con quién se besará Mariah May hoy? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Con quién va a antojar Mariah May el día de hoy? Oh, My back hurts. John Moxley ha hecho una gran... Eh... Eh, ha logrado algo que no ha logrado nadie. Ha sido campeón mundial en WWE, en All Elite Wrestling y en New Japan Pro Wrestling. Si no han visto de qué estoy hablando, pueden ver todo lo que pasó en aquel show de ayer por aquí. Muchas gracias al señor Fal que nos dio una gran introducción en el chat. Ah, esta es la última. Rey Skywalker. No, no lo digas. Eres una palpatine. Uh, lee mi comentario, Hub. ¿Qué pasó, Isaías? ¿Cómo estás, Hub? Yo no muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Isaías? Alguien había prometido una cantidad de, de membresías si John Moxley se volvía campeón. A ver si vuelve. Dark Binks es canon. ¿En serio es canon? Me duele la espalda. Hombre, a mí también. ¡Oye, eh, espérate. No he olvidado. No sale el chat. Ya, ahora sí. A mí también, a mí también, pero... ¿Sabes por qué te duele? A mí creo que es por estar mucho tiempo sentado. No sé si tenga algo que ver, ayer hice planchas. Espérate, ¿por qué no me pones publicidad de... de Collision? Me encanta decir Collision. Amigos, muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el video de... ¡Wow! De New Japan, eh? Tiene. 154 vistas. Increíble. Este. va bien. Va bien. Va por buen camino. Esperemos que New Japan no. no nos corte la. No nos corte las alas, mis hermanos. Esperemos que Nu Japan no nos corte las alas. Pero por ahora tenemos A.W. Collision. Luego de Collision va a haber. Eh, Battle of the Belts. Pero honestamente, las luchas que se han anunciado no, son, no, no se me hacen muy interesantes. Y quiero terminar el resumen de, de Collision. A lo mejor en el resumen de Collision menciono lo que pasa eh, en Battle of the Bells, así algo rápido nomás. Pero este, no vamos a ver el día de hoy Battle of the Bells porque la verdad es, se ve bastante ZZ. Debieron haber dejado en la presentación de Collision el, el ruido del público, estaba bastante guapo. Vamos a tener a Sumi. Sumi luchó el día de ayer contra Stephanie Baker. ¿Es Baker o Baker? No sé, pero bueno. Ya que es chilena, vamos a leerlo como Baker. Lo digo porque hablo español. Espero que muy pronto tu número de vista suba, bro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ademir. ¿Sí? De a poco vamos a ir creciendo, vas a ver, mi hermano. Vamos a ser como Fallback, pero de All Elite Wrestling. <laughs> Hola, Jugaldo. ¿Qué cartería hay? Tenemos a House of Black. Se están preparando para su lucha en Dynasty. Vamos a tener a Claudio castañol y Brian Danielson. ¿Contra quiénes eran? Pensa, acá lo tengo. Ah, contra quiénes eran? Ah, contra Powerhouse Hobbs y Kyle Fletcher. Ese supongo que va a ser el main event. Eh, Katsuyori Shibata va a ir contra Lee Moriarty. Tony Storm versus Asumi. Y bueno, la mencionada House of Black. Es lo único que se ha mencionado. Tenemos a Tony Shaboni y a Daddy Magic en vivo. John Moxley se volvió campeón de New Japan Pro Wrestling en Windy City Riot. La verdad, el campeonato mundial de New Japan Pro Wrestling no me gustaba al inicio cuando recién lo vi por primera vez, pero ahora debo admitir que sí me parece bastante bonito, ¿ah? ¿eh? No sé, no sé qué ha cambiado en mí. Pero bueno, eh, John Moxley venció, venció a Tetsuya Naito de los Ingobernables de Japón con dos eh, Paradigm Chiefs. O como también le dicen, ¿cómo se llama? Eh, Dead Rider. Muy, buen, muy buena lucha, muy buen show en general el que presentó New Japan el día de ayer. Si no han visto y quieren saber lo que pasó, este, pues. Acá, acá, acá lo pueden ver. Y en Dynamite vamos a tener la celebración de John Moxley, que va a regresar como campeón mundial. Vamos a tener a Brian Danielson y Claudio Casagnoli contra Powerhouse Hobbs y Kyle Fletcher. Es una pena que no tengamos a Nigel McGuinness, pero a cambio tenemos a Daddy Magic. Así que bueno, es un ganar-ganar, amigos. Hope, todos los canales de lucha libre están enterrando a IW por el video del miércoles. Están unidos en el discurso ya me harté de seguirlos. Ah no sé. ¿Quién, quién es quién es ¿Werge también, porque creo que Warje les tiró. ¿Le tiró? O sea, dijo. Ah, estuvo bien. O no, o me equivoco. Yo tampoco los veo, mi hermano, la verdad, ¿eh? Buenas, tío, who es? Real es? River River Real Glass. Por favor, ahorita rompo un vidrio. No, mentira. No sé, ¿por qué todo... Y, y no dejan el tema, ¿eh? Sino que siguen y siguen. Ya, ya pasó. Bueno, Claudio está recibiendo bastante apoyo de de Brian Danielson y John Moxley para mejorar en sus promos. Ayer Jack Perry brilló mucho. Efe, y de eso no hablan. De eso no hablan porque New Japan baja los videos. Pero siempre se puede mencionarse en imágenes, ¿no? Pero nadie dice que Jack Perry fue aplaudido en Chicago. Hola, Hugo, hola, Chatzito, ¿cómo estamos, Extreme? ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Warge está en vivo. ¿Ahorita está en vivo? ¿Qué está haciendo Warge? Ahorita no, ha, no hay SmackDown. ¿no? Hay... Ah, bueno, ella él, él puede hablar de lo que sea, ¿no? Total. Tiene, tiene bastante colchón. Yo a Santos lo vi como el más razonable en su análisis. Warge dijo que estuvo mal, pero. No dijo lo que todos dicen, más bien se regía de la cara de Shaboni y criticó más a Osprey porque se rebajó. Yo no creo que Osprey se haya rebajado. Y me dijeron, incluso en el video me comentaron sobre lo de eh, René Paquet y, y Tony Shaboni. Pero en realidad, Tony siempre hace esas caras cada vez que se une con los Bugs. Cuando un Hill está a su costado, siempre pone esas caras. Así que, aparte, bueno, tengo. Tengo en cuenta que hace dos o una semana murió su mascota, así que no creo que esté en el ánimo más. Eh, no, no creo que esté especialmente sonriente, vamos, el día de hoy. Dímelo, Hub, firmamos todo lo que John ganaba. Por, por favor, todos firmábamos que John Moxley ganaba ayer. Este está en su guarjedicto radio. ¡Ah, carajo! No, yo no tengo eso. Bro, ¿cuánto por la bici que tienes atrás? No, señor, por favor. Es la, la bici yo la voy a usar. Solo que este, acá en mi país hay... Supuestamente, ¿no? Hay un... ¡Oh! Hay unas normas para la gente que maneja bicicleta. Y lo peor que me podría caer en este momento sería una multa por parte del Estado. Ya tengo una por no haber votado y no quiero otra, la verdad. Triple Nariz salió ardido por no firmar a Osprey. No lo aceptan. Ni Okada, no lo... ¡Exacto! Dicen... Cuando lo hace W, cuando W le tira EW y dice, ¡oh, el jefazo! Mira el comentario que ha hecho triple buqueos. Pero le responden. y lo. Le responden a, a Triple H y. Y todo, salen todos los canales a decir. ¿Cómo te vas a rebajar, os y a responder eso? ¿Por qué eres así? Sin embargo, cuando CM Punk ha sido ofendido por las acciones de Jack Perry y procede a ahorcarlo, eso sí lo aplauden. Warheed se reía de que el Undertaker les dio a Sasha Banks la semana pasada ¿Eh? porque se apagaron las la luces... De... No. <laughs> sí, el nivel de actuación en, ese, en esa escena de, de Mercedes no, no me dio miedo, me antojó más que nada. René hizo mala cara, pero fue justo cuando Will hacía un gesto vulgar. Es una dama. ¿Qué más puedes esperar? ¿Qué más pueden esperar? Ah, sí, pero es que René también vende así. Eh, a ver. René siempre hace esto de... Está entrevistando y... ¿Qué sé yo? Chris Jericho dice algo que hace que la gente buche, y ella hace... como que baja la mirada. Como diciendo, no lo comparto. Aunque también puede ser que haya sido, que se haya sentido incómoda, obviamente, ¿no? Tal vez debieron haber puesto, es que, no sé si Tony Schiavone haya querido también pasar ahí. No, no fuiste a votar por Keiko, tío. No, fue, no, fue hace años, hace años. No me acuerdo qué votaciones fueron, creo que fueron municipales. Buenas a todos, so, so, señor Ricardo, ¿cómo está usted? Por cierto, mi hub, muchos critican a otros, a otros CEO y Triple H cuando lo hace nadie dice nada. Porque si lo critican no van a WrestleMania, mi hermano. Nada mentira, no sé, no me queda, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, pero no tengo pruebas, así que no puedo hablar. Se detuvo la, la transmisión de Collision, no se preocupe, ahorita vuelve. Eh, sobre Godsprey me parece perfecto darle donde más le duele, eso es lo que más le joda a Triple Explotaciones cual, en, de hecho, Triple H ni siquiera tuvo que haber dicho eso, pero no sé por qué lo dijo, la verdad. Me tomó por sorpresa. Uy, otra Retrocedimos en el tiempo, gente. Eh, se pusieron de lado del punqueto. Me arden esos canales. Es que sí, en Punk es infancia, Rey. No lo entenderías, Tío, y no será. Que como salieron los Bugs y Omega en el video de WrestleMania abran la puerta. Hombre, no creo, eh. No creo. Ah, pero ¿por qué está pasando con la transmisión de Collision? No creo, por... después de todo lo que le ha tirado AEW, no creo que, que estén en buenos, en buenos términos. ¿eh? Vamos, a cambiar de, vamos a cambiar de transmisión, ya, porque no. Este canal falla con collision, no falla con. Esperen, esperen, vamos, vamos a cambiar el. Espérense, espérense, gente, espérense. Vamos a cambiar esto. Eh, déjame. Ya, ahora sí, se ve. Uy, está detenido. ¿Por qué? Ahí está. Perfecto, perfecto. Ya está, se arregló. Eh, solo recordemos que muchos defienden a JBL habiendo sido un bully Ah, JBL es una persona despreciable completamente, la verdad Nunca me gustó ni como luchador Y después cuando salió lo basura de persona que era Tampoco me, me agradó mucho menos Where's the best in the world Where's the best wrestler? Los gritos de JIT, señores, está invo están invocando a Celia, que ya no viene por acá desde que la baneamos. Obviamente, eh, Claudio pagó para levantarle. Eh, pagó su cláusula. Ya me olvidé la palabra. Pero, este. Pagó su fianza, ahí está, para quitarle, quitarle el, el baneo y se lo quité a, a sus dos cuentas. La gente exagera con Osprey y su promo, pero ya no dicen nada de Cody. Destruyendo el trono y de punk hablando pestes de W por 10 años Solo porque ahora salen en W Tal cual Es que es lo que hay, ¿no? Porque si hace Si haces. Es que este, esta es la cosa. Si haces videos que comparten lo que piensa la mayoría de la gente, obtienes vistas. Y si obtienes vistas, obtienes plata. Supongo que van por ahí lo, los, los que apoyan a Punk. Y hacen contenido, obviamente. Igual fuera de broma, tengo que aplaudir a Jack Perry. Se mamó con toda su entrada y sus referencias y demás. ¡Sí! El tipo se lució bastante bien, ¿ah? ¿eh? Yo creo que al final AEW soltó el video. No por la historia de los Bugs y FTR, que al final lograron como que ahí apañar un poco de que sí tiene sentido que hayan hablado. Sino porque, al día, eh, sino porque esa misma semana iba a aparecer Jack Perry. Y dijeron. A este tipo tenemos que ponerlo over. Y si sacamos esto. La gente lo va a odiar o lo va a querer. Y ayer se vio que la gente en Chicago lo comenzó a querer. Recordemos que todo empezó con Cien Batch hablando de la nada del tema desde hace mucho tiempo. Tal cual tranquilamente pudo haber dicho, no sabes qué, yo ya pasé la página, como dicen bastantes veces. Y no quiero. no quiero hablar del tema y ya está. Yo estoy acá para vender Russell no nomás mi hermano. Pero no pues. Y dirán, no, pero es que él tiene que hablar de eso. Bueno, Clara. Una respuesta bastante normal fue la que dio. Bueno, no normal, sino una. Una respuesta que no quería hacer guerra fue la de Cody Rhodes precisamente el día siguiente de esa entrevista con el mismo tipo, con Ariel Helw Helwagi, Helwami, algo así. Veanla, veanla, vean la respuesta de Cody sobre All Elite Wrestling con, con el, en la. MMA Hour Matt Seidel recibe patadas de Malakai Black eh, Pero le tienen que avisar Si no, ¿cómo vas a ver? No, pero igual le, eh, si ella sigue suscrita le, Porque estaba está baneada De los directos, no de los videos Igual le llega la alerta Igual fuera de bromas tengo que aplaudir a ella. Ah, eso ya lo leí Recordemos a eso también, este, Dios mío, <laughs> tío. ¿Has escuchado ese tema de los prisioneros que dice sexo compro, sexo vendo, sexo riendo? ¡Claro! Curiosamente se llama sexo. Igual siento que Tony Khan se ardió mucho y bueno, digamos que muy bien recibido no fue lo del video. Pero yo, como fan del chisme, lo compro. Claro, al final yo también, como fan del chisme, lo compré. Si era un baiteo, este. Me hubiese enojado un poquito, pero me hubiese reído. Pero hombre, ¿a quién no le gusta el chisme en algo que, el, en algo que le gusta, ¿no? O sea, a la gente que le gustan, no sé, las celebridades, les gusta saber los chismes de eso. A nosotros que nos gusta la lucha libre, nos gusta saber los chismes de, del pro wrestling. Y así, mi hermano, así se vende. Ariel Hellboy. Ariel Hellboy. Yo no sabía que Ariel está, creo, no, me pareció... Como que medio baneado por parte de All Elite Wrestling, me pareció o no. ¿Alguien sabe sobre, sobre ese tema? Tenemos la transmisión sin cortes comerciales. ¿eh? Estamos viendo, vamos a tener a Thunder Rosa. Va a ser una promo mientras Brody King está masacrando a Matt Seidel. Recuerden que tenemos eh, reviews de All Elite Wrestling todas las semanas. Y también tenemos un resumen de lo que pasó ayer en la empresa. Eh, no sé cómo decirlo sin decir el nombre. Ayer, cuando John Moxley se coronó campeón de una gran empresa de otro continente, también tenemos lo que ha pasado ahí. El chisme entre millonarios está rico. Lo incómodo es cuando la gente empieza a defender a alguno como si le pagaran. Tal cual, sí, la verdad. Una cosa es dar tu opinión y otra cosa es decir, eh, no sé, molestarte porque la gente no comparte tu opinión. Terrible pata en la espalda de Matt Saidel. ¿Por qué se fundaron a Celia? Es que fue otro canal a decir que yo estaba mandando gente. Por, pero ya le quitamos, le levantamos eh, el ban. Por cierto, el de Hookah Hub es más real de lo que esperamos. <laughs> Dijo que todo queda en vos y no confiamos en los calvos. <laughs> no lo culpo, no lo culpo. La, la verdad es que la representación que hemos tenido los calvos a lo largo de la historia no ha sido la mejor, honestamente. No, el, el calvo más famoso de los cómics, ¿quién es? Lex Luthor. Malo. Pero es que quiero tener un video hecho para decirle, amigo, ¿qué te parece si hacemos esto? Es que no sé cómo funciona tampoco. Es como que eh, yo le digo, eh, quiero hacer este video y él tiene que hacer algo, o yo le tengo que pasar un guión y, y ya él le pone su, su condimento. No sé, no sé. Es mi primera vez. También tenemos a Top Ten Dillinger. Top Ten Dillinger también, este. Ahí nos ha mandado unos ojitos, creo que llegué a ver en, en mi celular, pero como ya tenían que empezar directo, no no abría el comentario. Kelvin se volvió, uh, perdón, que si es que este señor ve alguna vez estos videos, perdón que diga mal su apellido, se volvió un Mark de la otra empresa, por eso para afuera. Ah, caramba, pero ¿qué dijo? ¿O sea, dijo algo algo grave o no? La empresa de Leoncito ponés. es que ya, es que esa es marca registrada de Falva, que no quiero chocar con él. Yo creo que Tony ya tiene que acortar el roster y puñar bien, porque quizás. Y le dio cabida a mucha gente y se ve predecible y varios andas sin rumbo. Tienes razón. Por ejemplo, esta lucha. Esta lucha puede ser bastante interesante, pero yo no creo que House of Black pierda a dos semanas de Dynasty. Pero que bien pende, vende este tipo eh, Body Matthews. ¿eh? Yo creo que de, House of Black es el trío en el que todos sus integrantes pueden seguir una carrera en solitario y les puede ir de puta madre. Hola, tío Lesla. <laughs> Apenas me llegó la notificación, por eso llegué tarde. No se preocupe, Luis Miguel. Bienvenido, bienvenido. Pase al fondo del salón, por favor. La empresa del vinino gnipón puede ser. La empresa. La empresa de otra, De otro continente, pues. También la otra respuesta caballerosa, la de Copeland, pero terminando burlándose y menospreciando luego. Espérate. Me tapa el corazón. Luego Kang salió con todo a defender lo suyo como tiene que ser. Pero Copeland, ¿en qué? ¿Copeland se burló? No, no recuerdo que en la promo se haya burlado. ¿O re recibió como respuesta burlas? Sí, el que ladra es God, pero le dieron como dos o tres peleas buenas, de ahí nada. El, el gran eh, Brody King es, es muy bueno ese tipo. Ojalá que a Brody King en algún momento lo hagan campeón mundial de Ring of Honor, porque este. Ese creo que es el único campeonato de Ring of Honor que Brody, Brody King no ha, no, ha, no ha logrado tener. Cuenta, uno, dos, nada. ¿Qué te hace pensar que Dante Martin le va a hacer la cuenta a y Black? Se apoya en las cuerdas Dante y va sobre. Brody King. Es increíble. Es, es. Ya. Eh, Dante Martin ha cambiado. No ha hecho encuesta. Pero ya sabemos quién va a ganar, ¿no? La empresa del New Japan Pro Wrestling. Terminaron burlándose y menospreciándolo. Me refería a, a Adam Copeland. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a hacer eso? So. so. Copeland trató de calmar más. A... Copeland trató de calmar las aguas, eso sí. Es que Copeland es un buen tipo. Copeland no quiere ningún problema. Gran tope de Action Andretti sobre Buddy Matthews. Y dónde oh, Malaka y Black cae desde las desde los aires, desde Buenos Aires cae a, 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 a Malaka y Black, perdón. <laughs> Tío qué ilusión me acaba de alegrar el sábado, por cierto. No sé si te acordarás de mí, Pablo, claro, eh, me hacías preguntas sobre quién podría ganar o no. O me estoy equivocando. Pero me he unido bastante en directo. Sí, claro, sí me acuerdo. De hecho, fui a la fui a w London Calling eh representando a la familia de Hube. no, creo que sí me dijiste o no. Tío, ¿ya hablaron de Jack Perry y su nueva chaqueta A River? Claro, señor, tenemos un video de repasando ese show. ¿Qué piensas de hoy? ¿De hoy de este show? Este va a ser un show normal, la verdad, ¿eh? No tengo altas expectativas, pero espero que presenten un buen show. Esta primera lucha está siendo bastante divertida, la verdad, estoy viendo bastantes spots. Y es un problema para hacer resúmenes cuando hay spots tan buenos porque quieres meterlos a todos. Pero también el video no puede durar más de 15 minutos porque la gente se va. Entonces, este, tienes que. De ley tienes que quitar algunos. Se burlaban de Copeland diciendo que lo mandó Tony Khan. Pero si Punk tira mierda directamente, dicen basado. Ah, ya, ya, ya. Son la misma gente que piensa que el Pipe Bomb de. De CM Punk es este. 100% de él. <laughs> Están viendo UFC. Acaba de ganar Dominic López. Ah, si quieren ver el show de UFC, el buen Fabo lo está transmitiendo por TikTok, ¿eh? Que veo un rival. <laughs> Aplaudan a este caballero. <laughs> Fue el primer gran hombre en representar a la familia Toreto. Por favor, el gran Pablo. Claro, sí me acuerdo que me decía: ¿Quién.? Este. Eh, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero ¿quién gana entre tal o cual luchador? Andrea Gil, ¿dónde estás? Debe estar ocupada. Tío, si no dices falsa caída, cabe en todos los spots. <laughs> Lo digo mucho, ¿no? Es que digo, falsa caída o cuenta de dos. Un gran eh, 450, pero nada, cuenta solo de uno por parte de Brody King. Este señor no está para bromas. <laughs> me, me tapa este corazón de verga, güey. Me funo y me dejó mal en el chat de Idel Cuja. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te hicieron quedar mal en el chat del buen de Cuja? Vienen los ladridos. Yo no voy a ladrar porque la verdad es que se me da bastante mal. El asma, amigos, el asma. Y viene el triple ataque. Este ataque se llama Cerberus, según... Eh, Body Matthews o Brody King, no me acuerdo. Listo, mataron al pobre Matsai del 1, dos y tres, ya está. Ya. Lo, hicieron, lo mandaron a dormir, lo mandaron al cielo de los perritos. Andrea, en una cita conmigo, les mando saludos. No, señor Ricardo, por favor. De Cuja quiere colaboración, tío, dile que cobras. No me puedo poner mamón para cobrar, señores. Entonces es buena gira. Recuerden que House of Luck va a enfrentar a Adam Copeland, Eddie Kingston y Mark Briscoe, ¿eh? Me gustaría que gane House of Black, pero no sé a quién le podrían hacer la cuenta, así que supongo que va a ganar el equipo de Adam Copeland. Ya se extraña Julia Hart. Julia Hart está en su carrera en solitario, aparentemente, pero está aprendiendo bastante de estos tres, la verdad. Si yo fuera un luchador que recién se está iniciando, me gustaría aprender de esos tres. Como vende Body Matthews, las patadas de Malakai Black y el estilo de, Bo de, de Brody King. A propósito de Brody King, vamos a tenerlo junto a Julia Hart enfrentando a Adam Copeland y a Willow Nightingale el próximo miércoles en Dynamite. Ya saben que vemos Dynamite todos los miércoles por ese canal, así que no se lo pierdan, ¿eh? Si no han dejado su like, dejen su like y suscríbanse, activando la campanita para que YouTube les avise cuando prendo directo. Me dijo traidor, todo mal y me bajó del pedestal. <laughs> Ni sé qué hice. <laughs> Pero me andaba cuidando mi lenguaje. No quería dejar una mala vista del chat de nuestro tobogán de piojo. Gracias, señor. Ya vaya a mimir, señor. Ya le están quitando la característica a los pandas. Andrea, ¿cómo estás? Termino. Por eso solo voy a hacer Collision nada más. Voy a hacer Collision. Le hago el resumen y. Y nos vamos. Y no... me voy a mimir. Tío, ¿sabes qué dijo melcher de la polémica del video? Eh, dijo que no le ayudó a W si no me equivoco. Lo leí, pero lo leí el mismo día. Es que Adrián dijo a decuja que si fuera posible se la comía a la de Falva. No, señor. <laughs> señor, por favor, hablando de Roma. Un stream en Switch con las cariñosas, no puedo. ¿Quieres que me metan un disparo? No. Volverla a la Casa Negra por los cinturones, creo que sí. Me, perdón, me perdí en el beso de Tony Storm. Y no me dejes así. Saludos para Luis de Panamá. Saludos, Luis, mi hermano, ¿cómo estás? Espero que te esté gustando, Collision. ¿Cómo va la cartelera de Collision? Hemos tenido la primera lucha entre House of Black y Top Fly y Action Andretti. Ya deberían ponerle un nombre a ese equipo. Eh, ganó House of Black, obviamente, preparándose para su lucha en Dynasty. Y también esta noche vamos a tener a Tony Storm enfrentando a Sumi. Y la lucha que se viene es Lee Moriarty contra Katsuyori Shibata, una lucha que podría dar mucho que hablar porque esos dos son muy buenos. Estoy escuchándome a mí mismo, espérense. Ya, ahora sí. Nadie debía enterarse. No me molestaría que repitan el beso de Mina y Mariah cada show Vamos a ver si Mina Shirakawa aparece el día de hoy ¿Crees que podrían traer un Jack Perry en versus CM Punk? No creo, CM Punk ya es parte de WWE Las cosas con AEW no están bien Un stream en Twitch en Tailandia, ¿no? Con Ladyboy <laughs> Dame un momento, voy a traer agua Háganse amigos en el chat, por favor Voy a traerme un poquito de agüita Y tengo que ser mis marcianos también, pero... La flojera Tengo un juguito de maracuyá ahí en mi refrigerador. Que lo voy a hacer hielo para comérmelo mañana. Solo quería que lo sepan. ¿Cómo salvar al cuarto pilar de AW? Sammy Guevara? Primero tiene que volver. Parece que la suspensión se ha mezclado con algunas vacaciones de Sammy Guevara porque está, creo, viajando con. con Taimelo y su hija. Podrías contarnos un poco, perdón, un poco de ti, de, de dónde eres, qué más te gusta hacer. Hay que conocer a nuestro papucho de YouTube. Ah, caramba. ¿Les gustaría que haga videos así sobre que, no sé, hago una publicación en la en la pestaña comunidad y les digo háganme preguntas sobre lo que quieran saber de mí y y después hago un video o no. Soy de Perú, por cierto. No, no escondo mi, mi hermosa nacionalidad Melvin, ¿cómo estamos mi hermano? Buenas noches ¿Y, y qué me gusta hacer? Eh, me gusta hacer videos <laughs> Por ahora me dedico 100% a hacer videos, mi hermano Por eso mira, mira estas ojeras Todo esto de, de hacer videos, papá Tengo una Play 4 Que la verdad es que me gustaría usarla más de lo que le estoy usando Porque este tengo jueguitos ahí para, para jugar Pero no, no tengo tiempo No tengo tiempo, la verdad un saludo para mi novia Gabriela, que también está viendo conmigo. Saludos, Gabriela, espero que te esté gustando el show. Dale cariño a Luis por, de mi parte, por favor. Porque es un gran suscriptor. Esta, esta agua está un poco rara. ¿Dónde puedo ver EIW hey, Colombia? Er, Edwin, no sé en qué canal de Colombia lo podrías ver, pero lo que sí sé. Espérate. No tengo el link. Ya, ahora sí. Lo que sí sé es que lo puedes ver por acá, por el grupo de Discord del canal, mi hermano. Solo tienes que saber que el señorito le tiene miedo al éxito y también a socializar. Ah, pero con Fabo hasta eso. El que a Favo lo conozco desde antes. O sea, cuando empecé en la plataforma orada. <laughs> ah, Chris Jericho habló con Taz. Por alguna razón. Quiero que le digas. A Hook, que intento hacer lo mejor para él, pero no me... Jericho, está en modo... En modo tóxica, ¿no? A ver, ¿qué dice Taz? Puedo intentar. Muchas veces no oigo de él. ¿Cuánto te pide? <laughs> no quiero decir que 30 centímetros, porque en realidad son 8. <laughs> ¡Eh! Taz va a estar en un segmento. Bien, tenemos oro. Increíble Chris Jericho intentando recuperar algo de cariño del público, jalando a un tipo como como Tase. ¿eh? Increíble Chris, se se corto esta mierda. Está mal, qué bronca me da. Este, qué tipo de cariñosas se gustan. Eh, no sé, siempre y cuando sean bonitas para mí. Yo creo que que las acepto. Yo sé así, yo no pido mucho mis hermanos. Siempre y cuando no sé sea media morena y tenga rulos y unos ojazos feliz. Pregunta dos cuántos pelitos tiene la mijita. <laughs> Solo voy a hacer esto nada más. <laughs> Jericho ya se peleó con Jung tan rápido? Así es, le costó la lucha el, el viernes. El miércoles, perdón, el viernes. Se viene un nuevo personaje para el corazón de León. ¿Tú, -tú crees? No le duran nada en los teams a Jericho, No, ya está. Ya que se... Debería tomarse un tiempo libre. Pero no, no quiere... Le tiene miedo. Ah. Una pregunta en México, ¿qué canales pueden ver? Eh, tengo entendido que podría ser en Vix, pero eh, creo que no. <laughs> También puedes hacerlo por Fight, que ahora es thriller.com, pero si quieres verlo gratis, lo estoy pasando por el Discord de mi canal, mi hermano. Ahí está la invitación para que ingreses y ahí está el show, ahí está el show. ¿Qué pasó con Ethan Page y Scorpio Sky? ¿Dónde andan? Supuestamente están en Ring of Honor, pero creo que Scorpio se volvió a lesionar. Jericho debería tomarse un sabático e irse de crucero. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y a regresar por un run de retiro como Sting. Yo creo que Jericho debería tomarse un tiempo de descanso para regresar en All-in. AW Plus en Thriller TV: 5 dólares al mes. ¡Wow! 5 dólares son 15 soles acá, loco. ¿no? Prefiero ver los piratas. <laughs> si tan solo AW no hubiese corrido a Cody, a Jade y Punk, sería potencia mundial. No sé si a Jade, la verdad, ¿eh? Voy a decirles la verdad, vi la, la primera lucha de Jade en, en Raw, en solitario, y es lo mismo que, que hace en AEW. No vi nada diferente, la verdad. Y creo que si no me equivoco, bucheó un, un este una Big Boot. Se viene Shibata, solo diré que estará Cina poniendo su su título en las noches de los títulos. Ya me compraron. Pero es que Asira no va a perder su campeonato ante Red Velvet. Solo, solo digo. A, creo que es obvio, pero vamos a ponerlo: Shibata o. Oh. Pero en el resumen, sí les voy a contar lo que pasa en Battle los Bells. Tal vez algo bastante por encimita, pero, pero voy, a, voy a hacerlo. Pero el directo de hoy es solo, solo Collision. Eh, un gran muchas gracias, Cardo Jericho teme ser olvidado, pero Necesita urgentemente un tiempo fuera Sí, y no sé por qué tiene miedo de ser olvidado Es Chris Jericho, o sea, nadie lo va a olvidar Mire, vete, es Don Kelly's Family vs El Blackpool Combat Club, sí, efectivamente Lo que le falta a Collision es Historias exclusivas de la marca Eso es lo que le falta a este show porque se siente. O sea, las luchas se sienten bien. Pero solo están desarrollando historias de Dynamite. Y de hecho, ni siquiera generan tanta tensión en la historia como que si te pierdas Collision, no vas a entender algunas cosas que pasan en Dynamite. En Collision deberían tener una o dos historias completamente exclusivas. Y que se desarrollen un poquito en Dynamite. Y así la gente va a ver Collision. Aunque sea repetido, no importa. Están trabajando con Shibata. Yo creo que va por el título internacional. ¿Podría ser? No me, no me molestaría verlo con un campeonato. Tony Khan todavía no se anima en eh, Barro Los Abel. ¿Algún título cambie? que, algún título... Ah, ¿que algún título cambie de manos? No, todavía. El único campeonato que cambió de manos fue el de Sami Guevara por el campeonato TNT. Pero eso fue por el campeonato... Estaba... Bacado, eh, si no me equivoco. ¿Qué le falta a Rampage para dejar de ser Jover? Duran una hora más primero? Porque en una hora puedes presentar buenas luchas, pero no buenas historias. Una horita más de show, o media hora ya, una hora y media para el show. Y, y Rampage podría ser el show en donde se desarrollen ambas historias de Collision y Dynamite. Para que sea un show satélite y no un show principal, vamos. Lo que falta a Collision, que es un campeón neto. También le falta una presencia... De algún campeón eh, que esté ahí siempre presente, es verdad, es verdad. Pero también Collision no, no jala a tanta gente. ¡Oh! Shibata le dio un golpe con la pierna a Lee Moriarty de pura casualidad, honestamente. Ahí va, Shibata está buscando la figura 4, pero Moriarty está logrando detenerla. Eso me recuerda a la lucha que vimos ayer. Ya mira, eh, Hook va a defender entre Shane Taylor, honestamente. Ah, por favor, no, no. Rampage está dando luchas muy buenas. Lo siento como una extensión de Dynamite. Puede ser... Al, al final para eso nació Rampage, ¿no? Esta lucha, esta, lucha, esta, esta agua está un poco rara. ¡Oh, no, era legía! ¡Ah! A ver, Lee Moriarty acaba de bajar. Acaba de salir del ring, pero es perseguido por Katsuyori Shibata. Ah, cuidado, cuidado. Antonio Gogo está bastante cerca para atacar a Shibata. No, le da un golpe en la boca del estómago. Antes White era como exclusivo de Collision en los inicios de Collision. ¿Verdad? Sí. Pero después ya dijeron, ah, aburrido. Y lo movieron de acá para allá al Switchblade. Ese es el problema. Switchblade debió, debió haber quedado en Collision. Lo que necesita Jack Perry es regresar a AEW con el Real World Championship. Sería épico. Me gusta. Me gusta esa idea, Omar. No estaría nada mal que regrese con, con la misma bolsa roja. Y dice, bueno. Como yo lo voté, yo me quedo con esto y este show de los sábados es mío. Y ya está. Cuenta un como un DLC de Dynamite. <laughs> ¿Qué show regular y ZZ está presentando Sony Cacas? No, señorita Sonia. ¿Se refiere a este show? Es verdad, bien dicho. No estaría mal, ¿eh? Rush por el, por el título intercontinental. El internacional es en AEW. Me gustaría, me gustaría. Pero la cosa es que regrese, ¿no? ¿Cuándo diablos va a regresar Rush? Tony Khan, ¿cuándo va a volver a Rush? Ponme ahí en el chat, Tony Khan. ¿Cuándo vuelve? Es lo que quiero. Empujen, esponjen lo que hiciste. <laughs> Díganme que no soy el único que siente que el tema del bang bang no le que, no queda bien. Sí, a mí tampoco. A mí me gusta el original. No, No este nuevo, la verdad. El, el original me gustaba bastante. Dejen morir a Rampage, no? Pero Rampage presenta buenos shows. Rampage presenta buenos. Oh, mire ese tocino. ¿Saben qué quiero hacer hace bastante tiempo? Hace bastante tiempo quiero hacer. oye Ahora se es. Ah, es que cambiamos de, de. Cambiamos de. de. de página. Ahora tenemos comerciales. Quiero hacer ta eh, tallerines a la carbonara. Quiero hacer unos ayarines a la carbonara. Rampage eh, no va a morir porque es un extra de Dynamite, tal cual. A menos que TNT termine eh, cortando el eh, el contrato, ¿no? Que no lo renueve. Me, yo me pregunto si en algún momento AEW eh, cambia, cambia de señal. O sea, ya no lo pasan por TNT, sino por. no sé, otra. ¿Qué va a pasar con el campeonato TNT y el campeonato TBS? Si, si, si hacen Rampage su, ter su, su territorio de desarrollo tipo NXT, es que eso ya lo intentaron con Dark y no, no funcionó. Lo más. Para mí, lo más divertido de Dark, a pesar de que a veces daban buenas luchas, pero lo más divertido era escuchar a Taz y a. y Scalibur a sin, sin censura. Cuando una cocinando 2015. Y nos lanzas unos videos con un par de recetas que nunca prepararemos. <laughs> puede ser, pero es que no sé cómo. Pu puede ser un video. Pero el asunto es que no sé cómo grabarlos. Buenas noches, Cub. Dime, Jubito, ¿cómo estamos? José Luis, ¿qué tal, Rey? ¿Cómo estás? <laughs> sería interesante. Sería inter Las ideas de Melvin están bastante buenas. Pero no sé si me gustaría ver a Rampage como territorio de desarrollo. Deben dividir el roster, deben dividirlo entre Collision y, y Dynamite y que Rampage sea ahí, que esté en medio. Se cambian de televisora yo digo que eh, se vuelven los campeonatos televisivos de IW. ¡Ah! Buena idea, buena idea, creo que sí, sería una buena solución, la verdad. Jay White o Ricky Starks como caras para Collision. ¡Ah! Yo iría con Jay White como el top heel y con Ricky Starks como el top face. Aunque tampoco lo hace mal como heel, pero me gusta más Jay White como Hill. Sino que el Rampage tenga sus propias historias pequeñas y así deja a las otras para no mezclar. Y así el que quiera la ve. Ejemplo, la de Cool Hand. Ah, claro, la de, la de Cool Hand con, el, con el hermano de Saraya. Los Best Friends merecían ser campeones en parejas de Face. Era la mejor pareja Face de AEW. Sí, y ahora terminó separándose. Ah, ¿verdad que Orange casi luchó en en Rampage? Y, y, e iba a dar una promo, ¿no? Maldita sea. Va a Shibata aguantando los machetazos para atacar a Lee Moriarty, pero parece que sí le han terminado doliendo. Ya volví, como estamos, Luis? Eh, se le cambiaría a Fox Champion, ¿te imaginas? El Fox Champion y el ESPN Championship. Creo el mayor problema de Collision es el horario. Los sábados eh, es día de descanso y la gente prefiere salir a divertirse, tomar, comprar. Un domingo por la noche sería perfecto, la gente está más en casa. Cierto, cierto, pero tendríamos que ver qué presenta Warner Brothers eh, los domingos en la noche como para, para variar. E incluso, pero le generaría un problema a IW porque los domingos por la noche suelen hacer sus pay-per-views. ¿Por dónde lo pasan en televisión? Blast, no sé. En televisión no, no tengo idea. Pero yo lo estoy pasando por Discord si deseas. MJF y Will Ospreay, cada uno de, de su marca. No, esos dos tienen que estar juntos para verlos luchar. Pero NXT vende más. ¿Cómo, cómo que NXT vende más? ¿Aún se podrá o no? Porque ya no se resumen del Ring of Honor y Rampage? Es que me toma mucho tiempo. Y quiero hacer otro tipo de videos también. Obviamente la E vendió el paquete completo. El Fox Championship. <laughs> Jay White está para grandes cosas. El Bang Bang Scissor Gang. No, el Bang Bang Gang, perdón. Está bien, pero siento que tal y como Claim no llegan al otro lado con los campeonatos de tríos. Necesitan historias más sólidas. Sí, y no se ha desarrollado mucho la historia que tiene con Diaclaim ¿no? Yo pensé que iban a llegar para fusionar los campeonatos de tercias, pero no tanto talento en AEW y que Tony Khan no lo sepa ocultar, no lo sepa ocupar, perdón, ocultar. Bueno, sí, sí, porque siempre que vemos a alguien dec decimos ya es casi obvio quién va a ganar, pero al final la lucha se ve bastante bien. Pero sí, me gustaría saber, tener un poco esa indecisión de a ah, quién ganará, quién tendrá la victoria ahora. Y sabiendo que muchos se quejarían igual del roster dividido, existe gente que no le cae bien nada. Igual, si en una marca es Osprey y White, no veré nunca más otras. Por eso van a poner a los dos en marcas separadas. Los cbd y Fiesta Privada eran grandes parejas, infravalorados en IW. ¡Ah, la! ¡The Private Party! Acabaron con Lee Moriarty con el PK. Hoy hay Squash de Warlord. No, Warlord parece que se está recuperando de una lesión en la pierna pienso que Jack Perry debería volver cuando AEW esté en Chicago con una promo estilo Hill como Shawn Michaels Ah, el Where is your daddy Chicago o con este o como Jack como hizo también Shawn Michaels que se burló de de Bret Hart una vez acabado el en el rol siguiente de del robo de Montreal también lo deseo, Adrián. Tienen como 250 luchadores y solo utilizan 40 en, en esos tres shows. No sé si sean 250 luchadores. ¿eh? Al menos de los que aparecen en, en la web, no creo. Tony debería tirar toda la parrilla y poner puro shows of, <laughs> House of Luck versus Best Friend o puro Shibata Takeshita, mínimo. <laughs> si no se puede, no, no lo queremos. Ahí va Hook, lo, pon, lo carga un ratito a Moriarty y toma, t Plex. Y ahora. Se encara con Shane Taylor, su rival de esta noche para Battle of Bells. O Gogo se está metiendo para atacar a Hook. Vamos a No. Se va a Shane. Top Fly. Igual una pareja que a gritos reclaman los campeonatos de pareja. Sí, yo creo que el plan era que ellos ganaran eh, los campeonatos de pareja de Ring of Honor, pero pasó lo que pasó. En all out seré en Chicago, ahí pegaría. Te imagino, oh Dios mío. El jefe, ahí todos los creadores de contenido van a hacer eh, video, aunque aunque AW esté enterrada todos los creadores de contenido harían video. El jefe debería ser jefe o ser amigo de sus empleados. Ah, debería ser un jefe que respeta a las personas, en realidad, ¿no? No, no decirle el clásico, tienes que ponerte la camiseta, hijo. No, eso no. Ahí está. Athena va a defender su campeonato de Ring of Honor ante Red Velvet. Bien por Athena, pero pues, lamentablemente pues es bastante obvio que va a pasar. No, no me parece que haya una gran sorpresa. Pienso que el retiro de Sting eh, debería haber sido en Wembley. Bueno, el mismo Sting quiso que sea en, en Revolution porque él empezó en Revolution. Me parece que fue, fue como un ciclo para Sting. De repente le gusta esa. Esas cosas, ¿no? Empecé en este show. Bueno, me retiro en este show. ¿Quién sabe? Pienso que el retiro de... Ah, sí, le di. Top Fly, muy progre para ser campeón. No, señor. ¿Cómo que muy progre? Según Kotibushi, era de IW, ¿no? Porque solo apareció un par de veces y desapareció. Sí, es que se lesionó en Japón. Se lesionó en Japón el buen Kotibushi. Tenemos a Lexi Nair junto a Billy Starks. Y Athena. Unos Osprey vs Surf, Will Osprey vs. Surf, Okada vs Takeshita. Tantas luchas. Un White vs Osprey. lo gastaría por lo que gastaría por ver esto. <laughs> Saludos a Saitama y claro que cierre. Téngalo todo. Shane Taylor viene de cantar en WrestleMania, Amo ¿no? <laughs> Amor Rampage, ¿quién me apoya? Ay, 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 ¿quién apoya a Tony Khan, señores? Athena va a ser el main event de Battle of the Bells. Bien por Athena. Se lesionó muy fuerte, se anda recuperando el pobre tipo. Lo, lo, le pedimos mucho. Sí, creo que sufrió una lesión bastante grave del tobillo, si no me equivoco. Hook dice que se va a ir a WWE. Yo digo que vaya, no le encontré una conexión con el público. Sí tiene conexión con el público. Yo, Yo lo que leí de Hook era que... Hook estaba buscando... Cuando se acabe su contrato... Probar el... Uh, probar la... ¿Cómo se llama esta cosa? La, la escena independiente. Pero si termina en WWE, bueno. Me preocuparía un poco porque como es hijo de Taz, no voy a hacer que Hook se vaya y Taz también. Si se va Taz, sería un gran golpe para, para All Elite Wrestling, la verdad. No, eh, más, más que Hook. No sé qué opinan, pero creo que hay luchadores que son más para shows o historias. Con ellos, sí o sí, están para trabajar. Más para historias. ¿Cómo? Ah, los Para trabajar las historias, pero no para luchar. Youtuber estándar de luchitas. EIW está muerta. Tal cual. Jalando clics. Si Ronda firma con EIW, me gustaría contra Cina. Sería buena lucha. Bueno, ya lucharon. En una lucha en parejas. O sea. Uh, Ronda Rousey con Marina Shafir y Athena con Billy Starks. ¿Por qué existe Ring of Honor Television Champions si no hay acuerdo televisivo? Es que ese campeonato está desde que empezó Ring of Honor, si no me equivoco. Gracias, bro. No te preocupes, Blas. Youtuber estándar de Luchita. CIW está muerta. Also, Youtuber estándar de Luchita. Hoy sale video IW que me da de comer. Tal cual. Hoy viene... Toda esta semana vamos a tener 10 videos de All Elite Wrestling, pero... Está muerta, amigos. Está muerta. ¿Qué le están haciendo a Daniel García? Me lo están desperdiciando. Sí, lo van a poner en un squash. Maldita sea. Pongan... Vamos a ver. De repente, después del squash de García, hay algún desarrollo, alguna historia. No, no creo, pero mantengámonos positivos. AW está más viva que nunca. El que diga lo contrario es un Mark. Uy, medio YouTube es Mark. Hook en NXT sería la joya, güey. New Japan. De repente, Hook quiere aparecer un rato en New Japan. Que la chupe falva. <laughs> yo decía eh, que había que hablan otros cuatro pilares en AEW: Ricky Starks, Cook, Danny García y Wheeler Utah. Pero ahora todos andan perdidos. Willer Utah, no sé qué pasó con Wheeler Utah. Eh. No, no hubo ningún video sobre su lesión ni nada al respecto. Tony Khan y, y, y miedo, y yo tener. <laughs> García versus quién? ¿Contra quién era? No no llega a ver. ¿Cómo odio los Squash? Sí, lamentablemente. Pero es, es una parte del wrestling. Poco mérito le dan a Tony Khan después del trabajo que hizo con Sting simplemente de admirar. Es que, no sé, parece que en YouTube quieren. Tony Khan hace algo bueno y bueno. No es de él, sino el retiro es de Sting. Pero has, pasa algo malo, ah, es culpa de Tony Khan. Curioso que después del Dynamite de esta semana salieron. Eh, de recomendados youtubers de luchitas que ni sabían que existían. <laughs> bueno, eso me ayudó a mí también. Daniel García en action. Cuando sale el inaction ya sabemos que es squash. Willer Yuta se lesionó del meñique, me lo dijo el traductor. No, no, Dios mío. Alex Abrajantes. <laughs> es que... Es que es así, más les gusta el hate que decir cuando hacen buenas cosas. Sí, le... Les genera más vistas, entiendo yo. Hola, ¿cómo, ¿cómo estamos, Frank? Los mexicanos están infravalorados en la industria del wrestling. Sí, no les dan tantas oportunidades, es verdad. Pero dan muy buenos shows. Me encanta Roderick Strong. Es el que salió más beneficiado de toda la historia con el diablo. ¿Sí? ¿Quién lo diría? Uno pensaba que iba a ser eh, Adam, Co Adam Copeland. Adam Cole, pero no. ¿Terminó siendo Roderick Strong? Él carrió todo. Sammy Guevara ni debería ser Pilar, no ha hecho nada. Sammy dio muy buenas luchas por el campeonato TNT, señor. Es iba a decir. Viene Dani García. Por eso de que les da de comer al tío Coop hablando, estando bien o mal. Por favor. Yo... Solo de WWE lo único que hago son directos nada más. Viendo los shows. Después que... Intenté alguna vez hacer un video de, de resumen de SmackDown y llegó a, 50, a menos de 50 vistas. Dije, bueno, ya. Lo dejamos morir. ¿Les gusta cómo estoy manejando a Daniel García la próxima semana en una squash contra Dan Housen? ¿Dónde está Dan Housen? ¿Por qué no me lo ponen a Dan Housen? Cook me terminó decepcionando. Me esperaba más de él. Es que tampoco recibió buen buqueo, ¿eh? Hay que, hay que ser honestos. Tony Khan... Eh, ahí está, Dani García. Tony Khan es amable, pero le da mucho contenido... Eh, contentillo a muchos luchadores y por eso... Se le desborda el camerino. Puede ser. Cuando regresa Bandido, Bandido estaba lesionado de la muñeca y tuvo complicaciones en su recuperación, pero parece que le está yendo bien. Aún se está recuperando. Sammy Guevara le puede ayudar a retirar a Jacob. Yo creo que si alguien, algún luchador puede retirar a Chris, es Sammy Guevara. Ahí me salió un tal Falva. <laughs> Sammy Huevas no señor, yo moriré con AW loco, excepto que White se vaya y me voy, no. El <laughs> más Patria, señor. Viva la libertad. Punk es fan de Danhausen, sí. Danhausen es amigo de CM Punk. Me gustaría que lo busquen solo para que Punk no diga que los están castigando por, por ser sus amigos. Deben trabajar más con Angélico Se ve que tiene carisma. Tiene carisma y lucha muy bien. Vamos a ver qué tal le va ahora contra Danny García. Obviamente va a perder, pero vamos a ver qué tal luce. Ha ganado más suspensiones que títulos TNT el Guevara. tal cual eso sí es verdad. WW solo recuerda sus leyendas sin ellas no son nada. Una afirmación bastante agresiva señor. Rush Rush debe ser campeón de Ring of Honor o ser Jover en AEW. No, servía bien el triple buqueo. Ah, Rush de ser campeón de Ring of Honor o ser Jover, perdón. Por qué Danhausen no tiene show de YouTube? Si no lo van a poner, al menos así hace algo para la empresa. Si ni está y es de los que más vende. No sé, no sé. Bueno, no puedo decir que está lesionado porque Danhausen sí está apareciendo en shows de lucha libre. Pero no sé, no sé, no sé qué pasa con él. Tío, mándame un saludo con la voz de Barney. Claro que sí, Luis Miguel. Espero que estés disfrutando el show. <laughs> Acabo de recordar que existe Danhausen, lo pondré en una lucha contra Gravity, a esperar. Ah no, espera, Eso lo despedí. Sí, Tommy, sí, Tony llama hasta a los de otras empresas a yogear en vez de darle a sus propios yovers. ¿Dónde está Rey Phoenix? Todavía lesionado. ¿Retirar lesión cómo? ¿Qué es de Dexter Loomis? ¿Qué es de no sé, él está en WWE? Yo creo que próximamente lo van a despedir. Eh Angélico es un gran luchador a ras del lona y volador. El tipo lo hace muy bien. Cuando hacía equipo con Jack Evans era muy god. ¿De dónde WWE y The Bloodline sacan tantos familiares? Es que hay muchos. Samoanos. Tamatonga viene de New Japan Pro Wrestling. Y dicen que es muy bueno. Yo, la verdad, no. No he visto mucho de él. Eh, tengo entendido que era campeón. Eh, ¿Cuál es la palabra? No me acuerdo qué, qué campeonato tiene, pero. Tuvo en New Japan. Prefiero que lo retire Dani García que Guevara. No, pero Guevara tiene más historia con, con Jericho. es Mamañemas? ¿Qué es Mamañemas? Tiene que dar las gracias que gracias a IW, su mugrosa empresa de dar un mal producto pasó a dar producto promedio tirando para malo. Así le tiran Kate a AEW. <laughs> La misteriosa de desaparición de Dralístico y Harry Kane. ¿Verdad? ¿Qué pasó con ellos? Dahausen apareció en GCW con Maquito, ¿ya ves? Danhausen sí está haciendo apariciones pero no lo usan. Ya viste el mame que quiere hacer con fallback como si fuera Faitelson? que Falback titea, tituea bueno eso. <laughs> Mira qué buena estuvo esta lucha y la gente le responde, buena la vez que hiciste que despidieran a Quetzaly. <laughs> Ay, qué buena. No lo he visto, ¿eh? Porque yo solo veo sus tweets y digo, ay, paso y no leo lo que le responden. Voy a ver. Voy a ver todo lo que le respondan ahora. Eh, Ángelo Parker está, no está de acuerdo con ese comentario. ¿Por qué? ¿Qué dijo Fal? Ah, por lo de los propios yours A ver, Angélico está cayendo en la figura 4. Qué de la vida de Marco. Marco Stone fue, eh, ¿no le renovaron el contrato? Tony Khan dame uno The House of Black versus Bullet Club War Dogs en Forbidden Door. Uy, se me fue. Eh, Rollins, lo único que que le puede interesar de AEW son los títulos de AEW New Japan y el Consejo Mundial. Yo creo que sí. De repente Rollins o, o Roman Reigns quieran ser eh, Quieran que The Shield se vuelvan los campeones, los únicos luchadores en ser campeones en AEW, WWE y New Japan. Sami es buenísimo, debió hacer la nueva cara de AEW, pero le falta micro, lástima. Una pena, la verdad. Esperemos que en algún momento lo logre. Tamatonga estuvo en el Bullet Club desde la época de Styles, ¡a ¡Ah, la verga! Queremos a Mina Shirakawa, <laughs> queremos que antoje. Por cierto, ¿dónde está Juice Robinson? Lesionado de la espalda, señor Tonican. ¿Cómo no vas a ver? Es su, es su propio luchador, señor. Lástima que, tu, que sus Sims lo arriesgan defendiendo en lugar de tomarlo con humor. Cierto. Triple H dice que no cualquiera quiere venir a WWE porque no están comprometidos con el calendario. Luego ves que tienen el congelador a Dexter Loomis. Insisto, que la chupe falo al señor Cardo, por favor. Gran Neck Breaker de Dani García que se viene el bailecito. Tantos lesionados para que después. Eh, una vez vuelva al ring, lo congela. Dime tu posible lucha para Anarchy in the Arena de Double or Nothing. ¿Podría ser. The Elite? Bueno, tendrían que llamar a dos personas más. Contra un equipo que forme FTR. Que Stardom me esté apareciendo mucho en AEW, Consejo Mundial y New Japan, y todavía hablando para hacer relaciones con otras empresas. Habla bien de AEW. así que por mí, Tony que Tony Khan la siga cagando, si a eso lo llaman así. Tal cual. Ah, se me pasaron. Juguito Robinson. Jungle Boy, tiene mi respeto, tiene el respeto de todos. Imagínate a Faitelson, se sigue tragando ese chiste después, desde años. Igual es humor, pero al parecer, ya ahora nadie aguanta un chiste. ¡No! Es que ahora dicen que es falta de respeto. ¡No! ¡Pingachetazos! ¡Le están dando! ¡Al ¡Ah! pobre Angélico! Lo extraño a mis juguitos. Ya llegará, ya volverá. ¿Dónde está Britt Baker? Creo que tiene una lesión en la espalda. Oye, Hub, sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo. Otro Samuano a cargar las maletas del vago Tribilín. Pero no aparece el vago Tribilín. No se van a ir Roman ni Rollins siendo los consentidos de triple calva. Vamos a ver. Bueno, sí. Lo más probable es que no se vayan. ¿Viste el debut de Tanga Loca? <laughs> Lo vi en Twitter. Aquí Cesaro sí si gana títulos. Eh, ganó en Ring of Honor. ¿Qué tal el futuro de John Moxley? Campeón de Ring of Honor. Sería un campeón máximo en todas. ¡Ah, oh, verdad, no! Podría ser. Se podría volver el Bell Collector. Y luego hay comentarios de. ¡Qué cringe el beso de Mina Shirakawa y Mariah May! Pero se hacían chaquetas cuando las divas se <laughs> encerraban en medio del ring. En fin, la hipotenusa. Sí, ¿por qué? ¿Por qué sería cringe el beso entre dos personas? No no entiendo eso, la verdad. AEW debería explotar su al máximo el Pay-Per-View de All como por ejemplo, All In Colombia, All In Rusia. Ese Pay-Per-View debe ser el WrestleMania Tour. No sé si un All In Colombia en este, eh, les genere mucho porque pues en este lado del charco no no no, no sé, no presentan mucho los shows. ¿Y en Rusia? Bueno, ahorita están en guerra, ¿no? Les daré una exclusiva. Ay, 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 juntaré a Jay White con Dan Housen para hacer un nuevo tag team de comedia. A Adrián no le gusta esa idea. Hey, Luke, ¿qué? es ¿El dueño? ¿O sea, Kenta? La pregunta es, ¿dónde está la cara de IW, Kenny Omega y su amigo japonés? Kenny Omega está recuperándose de una diverticulitis. Santos no probó el beso. ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? O sea, tampoco es que se tenga que aprobar un beso, ¿no? A ver qué dice Pac. Créelo o no, me gustaría darte las gracias. No solo por aceptar mi desafío, sino porque. Pica, pica. Sino porque me golpeaste en la cabeza con una silla. Eso fue muy brillante de tu parte, ¿verdad? Así que ahora como resultado tengo un dolor de cabeza perpetuo que me va a ayudar de motivación para recordarme exactamente quién soy yo. No seré alto y hermoso, no seré una superestrella japonesa, no seré el dueño de un Ferrari y ciertamente no soy el sabor del mes. Tal vez piensen o cada que eres el dios de la lucha libre profesional pero no eres basura y lo que yo soy es que soy mejor que tú ay no comenzamos con las referencias a mjf o no creo que creo porque todos odiamos a AEW por sacarla de space se disfrutaban mucho los 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 directos de space soy melvin por si se lo preguntan Andan lesionados ambos. Tony, no seas malo y paga los gastos médicos. ¿Qué fue de Acelia? Eh, la baneamos y no volvió, aunque pagaron su fianza. Kobe, ¿qué opinas de los torneos de cachetadas? No, los he visto muy pocos. He visto clips muy divertidos, honestamente. Me gusta, pero no participaría. Que gasten estadios más grandes, con gusto. Facts, odio a Tony Khan, por eso, ¿cómo lo sacarás de Space, cabrón? MJF se burló de Triple H. ¿En serio? ¿En dónde? Primero tienen que mejorar la parte creativa, marketing y publicidad. Eso es lo que dicen que cuando compras un ticket en W te, te llega un montón de publicidad por parte de ellos, pero cuando compras en AEW, no. Vamos, bueno, tenemos a um, cómo se llama el presentador de Ring of Honor amigos, este Bobby Cruz presentando. A la gran eterna, Tony Storm. Ah, no, ¿quién gana? Y estoy poniendo en la pregunta, eh, Tony Storm o Asumi. Bien, Asumi, directamente desde Stardom. Asumi luchó el día de ayer en eh, Windy City contra la hermosa Stephanie Baker o Baker. Gracias, jefe. ¿Cómo olvidar la palabra Esparda y golpe? ¡Claro! Esparda y golpe. Se vienen los besos, prepárense. ¡Ey! ¡Ana Jay! ¡Mira! ¡No ¡Oh, Dios mío, Ana Jay! Ah, sale Ana Jay de Civil y es más hermosa todavía Bob Esponja. Finalmente, por lo que vine. Bobby Cruz. ¿Brett Baker, ¿existe aún? Claro que se mira. ¿Qué es esto? Miran a Jay. Dios mío. Y ahí está Sumi también. Tony Storm tiene enemigas por todos lados. Ya retire ese señor. No pertenece a esta vieja comunidad. No, ¿por qué le dices eso Adrián? Entra Sumi. Yo en un video le, le dije AZM. Pero es a Sumi. Ahí está. <laughs> Ana Jay poniendo a Sumi para que no le hagan daño. Sale Mariah May. Parece que Mariah May va a entrar en rivalidad con Ana Jay. Muy bien, eh. me gusta. Triple Nalgota resentido por no poder contratar. Santos parecía el más neutral que el fanboy de Fallback o el tío chistes. Yo no veo nada de Fallback cuando habla de All Elite Wrestling porque... No sé, no... no. Como no compartimos ideas, no, no sé, no me gusta. Ana está hermosa y se necesita, uff. Luchasaurus se partiría a la madre a Roman. Stardom y TNA ya no trabajarán con WWE después de que despidieron a dos directivos de esas marcas. ¡Ah! ¿Ah, será por eso? Como las rotativas de imprenta ya están empezando a editar más mujeres desnudas. Y tú tienes una. No lo comprendí al inicio. Y tú tienes una cara de cliente fácil. Grande, Tony Storm posando ahí para la... los reflectores. Bueno, si lo dices tú, bye. Banda, me sacó me la patrona del chat, chales. Nos vemos la próxima vida, Dios mocoso. No, señor Adrián, no se vaya. Ya se te está pegando lo del humo sándwich, como cuando dijo Minoru... Suzuki, tal cual, tal cual. Es que no sabía que era Azumi. Ana Jay es un plomazo, pero tiene belleza para campeona. Es hermosa, es hermosa. Ana Jay hizo que le saliera barba al tío al niño jungla. Hombre, jungla, por favor. Mira, Zumi, se pone de pie de inmediato. Evita el lazo al cuello. Se apoya en las cuerdas. La tumba. Y nuevamente ahí va. Toma, patada al pecho. Una nueva oportunidad patada. Warhey ya me dio un cero. Eso significa que voy por buen camino. Ojalá que IWTNA vuelvan a hacer negocios. Ojalá no estaría nada mal, la verdad. Ahí está. Mira, Andrea te dice que mentira. Adrián, que vuelvas. Dile que vuelva. ¿Qué pasó con Nick Wayne? Está des desaparecido porque The Patriarchy también está desaparecido. Veremos si Nick Wayne regresa con Christian Cage o no. ¿A quién despediría según una nueva ola de despidos de EW? No me gustaría que hubiera una nueva ola de despidos, pero si hubiera. ¿Quién podría ser? Eh, tal vez algunos luchadores que... Es que como yo iría por luchadores que no vemos, me es, es complicado porque no los recuerdo. I don't know. No, oh, no, 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 no se me viene nada de la cabeza, eh. Ana Jay estaba atacando a Mariah May, pero ambas intercambian golpes y se van a ir. Asumi se tiene que ser un lado claro Tony Storm está como hija no te vayas hija Keep Sabian por ejemplo no Keep Sabian no por favor Keep Sabian no de muerte el título de tríos por el High Flyer no lo sé Rick pagaría por ver a la amiga de Tony Storm vestida de Harley Quinn a Mario May Nick Wayne anda luchando por fuera la siguiente semana viene a Tijuana y hace unas semanas también estuvo ah caramba Está haciendo un pequeño tour. Abaddon. Abaddon. Abaddon podría ser. Penélope Ford no. Penélope Ford no. Jamás. Penélope Ford es hermosa, señor. Mejor una ola de despidos del canal. ¿Por quién empieza? No, no, señorita. Nadie. Yo los quiero a todos. Rebel. Rebel hace tiempo no aparece. Podría ser Rebel. Podría ser Rebel. Tony Khan arrepiéntete, de hijo del diablo. No metas a Kip Saga en esto. Está lloviendo fuerte acá. ¿En ¿Dónde estás, Frank? ¿Y dónde queda Deona Buculazo? Deona nunca se va a ir. Ella va a entrar en el salón de la fama de All Elite Wrestling. Andrea acaba de terminar con la carrera de Adrián Leiva. Tremenda gil. Lo retiró. O sea, entro tarde al directo y ya está Tony Khan, Tony Khan aquí. Así. Ay. Tenemos. ¿Qué es esto? Pancitos con queso. Despidan al Ladra del Wrestling, a ah, eso sí, despidanlo. ¿Qué pasó con Kid No lo están buscando solamente. Tu transmisión está muy retrasada, es que eh, así es porque las la veo en piratilla, amigo. Son problemillas, son problemillas. Y despedimos a los youtubers, empecemos con Fallback y continuamos contigo Joker. ¿Por qué, ¿Por qué son así? Kenny Omega, fuera. ¿Por qué? Nadre el qué. Que vuelva Celia. Contraten a Michelle Hollywood. Quiero contratar a Roman Reigns. ¿Cómo le hago? Mándale un DM a Instagram. No pagan y reclaman. Señor, por favor. Recuerden que solo vamos a ver Collision, ¿eh? Por si acaso. No olviden dejar sus likes. Y no lo he dicho, pero este, si quieren apoyar de alguna manera el canal, de manera eh, con alguna donación, pueden hacerlo con el botón de gracias. El bot lee tu mensaje. Este. Eso. Lee tu mensaje el bot. Puedes mandar la donación que desees en tu moneda local. Eso ayuda mucho a que podamos juntar dinero para primero cambiar este micrófono y luego vemos qué más hacemos. Si quieres volverte miembro, puedes hacerlo. Tienes menciones al inicio, al final de los videos. Y cualquier video que no sea un resumen, lo ves 24 horas antes. Eh, por menos de un dólar. Y si eres de Perú y quieres mandar algún tipo de apoyo así al instante, puedes hacerlo por el YAPE de este humilde canal. Ahí puedes escanear el QR. Y mandas la donación que desees en tu eh, en, en tus solcitos, pues, no, tus tu solcitos ricos. ¿Tony, algún otro segmento como el miércoles? No, Adrián, ¿por qué estás pidiendo van? ¿Por qué estás pidiendo van? El tío Joker y Santos comentan el como si WW fuera perfecta y no sé no, no he visto no he visto está muy apegado al tipo de lucha de WWE. me decepcionaron ¿por qué Eric Adrián Gil? Adrián así es Cabezazo de Tony Storm, pero se lleva Laura Carrana de Azumi. conoces a Eddie Logan? No, ¿quién es Eddie Logan? Está sorprendiendo a la japonesa, es muy buena. Hoy hice mi maratón de películas peruanas y descubrí que tenemos talentazo, solo falta apoyo. ¿Qué película viste? El próximo miércoles tendremos en vivo grabaciones de la pelea después de All Out. Ramón no necesita nerfearlo, sino cagarle más skills. Adrián en modo Gil, ¿están viendo el evento en Discord? Sí, Valen, ¿quieres verlo? Por acá lo puedes ver. vamos ¿no está en comentario Luna Montero? Cuando vuelve el Moneymaker Maker de MJF, hay que esperar, hay, hay que ver. Se está recuperando de lesiones, aparentemente. Hace falta el Claudio y el egocéntrico de Acapulco, porque eres así. Red Velvet, Dark Order, Colcabana. Eso se me ocurre en despedirlo. Pero Red Velvet hace buen trabajo, ¿eh? Gran bombazo de Tony Storm. Uno, dos y nada. ¿Cómo está plomo? ¿Qué es estar plomo? Gracias, no te preocupes, Valen. Yanaguara. Uyña y Pacha, Yanawar, etc. Ah, caramba. No he visto ni una, la verdad. <laughs> no, Hace mucho tiempo no veo películas. Asumi es de las mejores del mundo. Lo que nos hemos perdido por no ver Stardom, gente. Mírala. Busca la cuenta. Una muy buena cuenta. Uno, dos y nada. Sufriendo la campeona. Próxima semana es Rampage y Collision. Pero no alcancé a ver si es viernes o sábado. Ah, caramba, vamos a tener tres horas de show. ¿Qué más viene? Hulk Collision se está volviendo un rampage. Es que no desarrollan historias propias. Acabo de contratar a Dominic. Oficialmente hemos ganado. Uno, dos y tres. Se acaba todo. Eddie Logan sube videos del 2K24 y el UFC. Ah, creo que el buen Fabo me ha hablado de él. ¡Ay, no! ¡Se cayó el queso! ¡No! ¡Lo pisé! ¡Qué imbécil! Preparen la tojación, preparen la tojación. No. Acuérdense que cada like en el stream es un a <laughs> A partir de hoy, todos los jubilovers dejamos de ver ¡No! Se viene celebración, pero no, no pasó. ¿Qué tal tu Simana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Pepe, me ha ido bastante bien. Me, me alegra que, que los videos que estoy subiendo están teniendo muy buenas vistas. Y este lo único que me, me ha molestado es que no estoy haciendo ejercicio como quisiera. El queso, queso con tierra. O sea, y ya al lavarlo no, no tiene sentido y a lo mejor es botarlo al tacho. No, nos dieron besito, dislike. Tres y cuarto AM por aquí. No, Pepe, ¿en, ¿en qué país estás? Lástima por Dasha, pero este presentador es el mismo que el de Ring of Honor y es buenísimo. Sí, la verdad que sí. Te perdiste todo lo rico del wrestling por no ver Stardom. Eso diría mi abuelo, que es un viejo verde. Es que yo también creo que lo diría. Y Dark Elevation God era muy God por... Por este... Por los comentarios. Por los comentarios que hacía... Tasi y Excalibur. Escribiré a Jungle Boy para que venga mi graduación. No. Quería comentar, pero tenía la mano ocupada. Mucha fe porque se multiplique todo. Muchas gracias, mi hermano. Así de a poco vamos a comenzar a vivir de este sueño. Pero necesitamos más eh, de la Tony, por favor. Necesitamos el video prohibido. ¡No, señor! No hubo momento, Pornhub. No, solo hard. ¿En serio? ¿Esa es tu mentalidad? ¡Wow, qué rico! <laughs> Los videos polémicos sirven. Entonces, ¿Tony es una lencha del cine clásico? ¡Claro! ¿Qué es lencha? <laughs> ¿Por aquí en España? Oh, hace meses y veo todo amanecida El hiperfan del pro wrestling. Ando calando imágenes para hacer las stickers. ¡Uy, Dios mío! Perdón que me, que me limpie así la cara, pero tengo... Eh, sudo mucho. Warlord tiene la maldición porque se lesiona cada rato. Sí, sí. sí. Ah, Lencha es Eh... Creo que Tony Storm es B. De hecho, está casada con. Con el jugoso. Listo, que salgan los Jump Bucks con otro, con otro VHS. Warlord no está lesionado, lo enfriaron. ¿No estaba lesionado en su pierna? AEW no morirá, sigue viviendo. No, AEW no morirá ni seguirá muriendo, mis hermanos. Eo, muchas gracias. Este. Por esas 264 vistas en el último video del canal Que el... Ay, perdón El cual, este... Es el video de New Japan Pro Wrestling Windy Riot Que si no lo han visto pueden verlo por aquí Este... Pueden abrirlo en una nueva pestañita y tenerlo ahí guardadito Este... Nos arriesgamos un poquito Bueno, sí, sí, me arriesgué un poquito porque no sé, siento que la gente quería saber qué era lo que pasaba y no había nadie que lo hacía, porque todos le tenemos miedo a New Japan. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Este, si quieren verlo, véanlo. En tu Instagram hay fotos, saco y creo stickers con tu carita de pimpa. ¡No, señor! Me acaba de dar la idea. También armaré un sticker de Moxley, campeón de New Japan. Ay, 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 señor. Siéntase libre, siéntase libre de hacerlo. Tic-tac, tic-tac para el bacalao Kevin Dagger y su canal sin audiencia, no señor. <laughs> Ambos tiene. por favor. AW, excepto que Tony Khan diga. Bueno, podríamos venderlo todo. Yo creo que podría ir a más con los años, o no, yo creo que sí. Yo creo que se van a mantener en el tiempo. ¿Cuántos likes para que Hoop siga transmitiendo después de Collision? Ay, ay. ¿Likes o donaciones? <laughs> El culoso Robinson. Reunión de Jurassic Express. Pero en Hill. Ya se recuperó Warlord hace rato. Está en irrelevancia. Y entró nuevamente en su boqueo cíclico. No, qué, qué, qué mala suerte la del buen Warlord. Mañana el Hub sin poder acceder al canal a partir de ese video. <laughs> Saludos, tío Hub. ¿Ya opinaste del triunfo de Mox en New Japan? Tengo un video, Summer. Hablando sobre eso. Este, pero me pareció muy bien. Yo por algún momento pensé que Naito iba... A quedarse con el campeonato, pero no, no, al final no. Tony Gamer fue el que prometió subs. Eh, bueno, membresías. Y no está aquí, ¿por qué? ¿Te imaginas que los CVP saquen más videos filtrados pero falsos cuando les toque hacer una rivalidad contra alguien? <laughs> Se generaría bastantes lloros en Twitter, pero. Sería divertido de ver. A ver. Tenemos a Tony Shaboni. Va a entrevistar a Tony... Uh, Tony... Uh, Thunder Rosa. ¿Qué pasó con Marcos Stu Siguen los independientes. Marcos Stone sí, siguen los independientes. La chaqueta de Jack Perry está muy perra. Sí, está muy... Go ese Tony Gamer es mentiroso. Yo, yo tengo fe. Tony va a aparecer. Tony va a aparecer y, y va a decir... Aquí están las membresías. A ver, la frase de Thunder Rosa es... It's TV Time, baby. No sé... ¿Eso lo solía decir en las transmisiones ¿o, o, o no? A ver, vimos lo que pasó el miércoles cuando Tony Storm te atacó con el champán y te quitó la pintura en la cara. Sé que tú estás muy orgullosa de la pintura, pero tú nunca perdiste el campeonato femenino de All Elite Wrestling. Tienes una oportunidad en Destiny para recuperarlo. Y, Ton y Thunder Rosa dice: Tienes toda la razón, pero antes de que diga eso, quiero decir algo. ¿Ves toda esta gente que hay un cartel de real glass? Bueno, le da gracias al, a los fans, gracias a la gente que está viendo la transmisión, a toda la gente que ve AEW, porque sin ustedes no podríamos hacer todo esto que hemos hecho en 5 años y nunca podríamos haber hecho AEW el lugar que es hoy. Ay, ay, ay. Tony Gamer, Tony Shamoni, Tony Khan, Tony Storm, Tony Nis. Ah, parece que hay mucha gente que le gusta a Tony. Estaba buscando fotos de ti en el Instagram, pero tocará dibujarte para crear ese... ¡Ay, ay, ay, señor! Pon... Hazme guapo, por favor. Hazme flaco. La gente del público siempre... que hacen entrevistas? ¿Estamos pintados o qué? <laughs> Quiero contratar samuanos y hacer mi equipo The Bloodline. No, ponles de nombre el linaje. Tony Khan trae pronto a Jungle Boy. Es dinero. Queremos a Tony Mark. Me siento igual que no pagué desde lo de Adam Copeland. <laughs> pero no saqué más la tarjeta y menos con lo de mi operación. Perdóname, Cris. Perdóname, No se preocupe, señor. Se entiende. Usted ha tenido... Tuvo una operación. Está bien, señor. Pero con que estén aquí es de mucha ayuda, mis hermanos. Se les aprecia. A mí me encanta Thunder, es una guapura total, Dios mío. Tenemos un gran fan de Thunder Rosa. Tengo algo en la nariz, caray. ¿Quieres hacer novelas? A mí no me engañas. Tengo una oportunidad, dice Thunder Rosa. Tengo una oportunidad en Dynasty. Y es importante que sepas, Tony. Este domingo, pero. No es este domingo. O, o sí. Si lo sabe manejar, Jack Perry puede ser un gran rudo, no le tiene miedo al público de Chicago. No, para nada. Tony Shaboni, yo le decía a Tony Giovanni. ¿Dónde está Paige? Está completamente desaparecida. O creo que está apareciendo el Rampage. ¿Ya no vas todo adentro? En el fondo, ¿qué carajos me importa tu operación? Págame. No, no, señor. Caramba. Ya lo haré, mi estimado, lo juro. No se preocupe, señor. No hay... Sin presiones, sin presiones. Señor Kubolin, ¿es todo dentro o no? Claro, todo dentro. Todo, todito. <laughs> Thunder Rosa o WCW Thunder? No, prefiero a Thunder Rosa. <laughs> Y si le cambió el nombre de MJF a Tony Jacob. <laughs> ¿Qué pasó con Jeff? ¿Se salió de EW? ¿Se salió de EW? Yo tengo entendido que todavía sigue bajo contrato, ¿eh? ¿Con qué esperas para Dynasty? Espero que sea un buen show, como suele presentar All Elite Wrestling. Jungle Boy, campeón de EW, Hill y con Luchasaurus y Marco. ¿Te imaginas? Matt Hardy se fue. Sí, no renovó. ¿Llegó a salir Tony Khan hablando de algo? No, nada falta que Jeff falta Jeff. Sí, Jeff Hardy creo que también se va a ir para estar con su hermano. Tengo entendido que Matt no renovó, así que Jeff hará lo mismo. Sí, de repente llegan a a WWE. favor estará en el directo de Dynasty, no creo, ¿eh? Andrea, ¿te gusta el link? señor Ricardo Plata, por favor? Qué mañoso, mañoso el que cree el nombre. A estas alturas ese público de Chicago ya ni pesa. MJF y hasta el jungla se lo pasa por los dedos. Ah, ¿verdad? La virtuosa, de hora purazo, hermosa. No más me gusta Olaud. Pero estará acompañado y cuidándome de todito. Ya pagué el viaje y si todo... No voy me hago un curco No, señor, por favor. ¿Se fue Matt? Sí, se fue Matt. Pero a dónde se van? Regresarán a WWE? Yo creo que sí van a regresar a WWE. ¿eh? A Jeff le estaban dando un push, pero lo tenían que lesionar. Sí, lamentablemente se lesionó. A ver, la próxima semana dice Deona Apurazo, Mariah May versus la virtuosa Deon Apurazo. A Jeff le estaban dando un push. Ah, pues leer. Seguía al tío Joker desde que tenía 1900 subs, wow, y ahora solo comenta superchats, y se queja que Fallback solo comenta Superchats, que irónico. <laughs> Pronto, nosotros también mentira <laughs> Buena, Hub, ¿cómo va todo? ¿Cómo estamos, Neftalí? ¿Qué tal? Ahí está Mariano apoyando al Deona Purazo God. Apareció Deona, Hub, todos corazones en el chat, por favor. ¡Ah! ¡Lucha de escaleras! Entre los Jumbucks y FCR por los campeonatos de parejas. Pero si mato y Jeff regresan a W espero que sean managers. A Jeff eh, en, en versos de promos con 100 punk, pero ya son veteranos. Sí, no sé si los Harris. Los Harris no aceptan que ya, ya es el momento de decir adiós. La virtuosa de una colazo que me mate a p... ¡No, señor! Se viene el main event, Brian Danielson y Claudio Castagnoli contra Powerhouse Hobbs y Kyle Fletcher. Seamus debería ir a No, pero ya le hicieron un video a Seamus de que va a regresar a WWE. Barney que se lo papea a Falda. ¡Ah! falk me la chupa entera. No, Barney, por favor. Matt no quiso renovar. Es un traidor. No, no es un traidor. Simplemente, no sé, quiere otras cosas. Qué rico esa lucha de parejas. Va a ser oro puro. Olin es blanco y all out es negro. O sea, el todo dentro del negro. Ah, no, espera, ¿sí quién era? De una porrazo, qué rico, porrazo. Bueno, tío, ¿cómo va el programa? Estuvo, está bastante entretenido, la verdad. Pero más entretenido está el chat. Con estipulación vamos a tener a los Jumbucks contra FTR en una lucha de escaleras en Dynasty, ¿ah? ¿eh? Cuidado. Qué bueno que metieron las escaleras. Se veía medio mes a rivalidad. ¿Cómo que medio mes, señores? Todo el mundo estaba hablando de eso. Tío, yo omite mis comentarios porque bardeo bastante sus opiniones de fanboy y su cine. <laughs> pero se lo dices de manera respetuosa, espero yo Yo pude ver que Jeff Hardy muere en el ring Pero Matt no lo sé, Rick Aunque su gimmick de personaje Que hace el delete delete Puedo apoyar A un nuevo luchador siniestro Puede ser eh, No es lo mismo un amanecer negro Que amanecer con un no sí. <laughs> Hola bro, soy de Chile ¿Cómo estamos, modo cat? Y saludos y éxito para tu canal, consulta, te gustaría Jack Perry como líder del Bullet Club? Ah, no había pensado en eso, eh. Yo había pensado más en Jack Perry como un luchador en solitario. Me gustaría que. que, que se mantenga así en solitario. Aunque creo que es miembro de un equipo en New Japan. Pero creo que bueno, hacerlo mejor, mejor que Finley no, no debe ser difícil, ¿no? <laughs> mentira, mentira. El Collision me está decepcionando, me está metiendo relleno. El Collision más entretenido, pero más entretenido cuando Fallback hizo, hizo que despidieran a Quetzali. Quetzali qué guapa es, ¿no? Las escaleras no fallan y si llegaba el chivito expiatorio... Uy, se viene, y Hoop también. Lo venimos todos en el chat. Sí, más entretenido está el chat, Disculpa Tony Khan, pero, pero ¿por qué? Hugo Sabino me todo que sea WWE es bueno, aunque sea mierda, tal cual. Esa es la opinión de Hugo. Que por cierto, hay un link de un. ¡No! Señor, pasa. No, 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 no mentira, mentira. Mando quiso renovar con W. porque EW le ofreció un contrato. Sí, EIWE le ofreció un contrato. ¡Eo! Muchas gracias al, guan, al, gra... ah, al gran Modocat. Gracias, Modocat, por suscribirte a este humilde canal, mi hermano. Muchas gracias. Yo sé que te encanta mi show, ¿no? Está en el stable del miserable de Evil, el Junglas. ¿Y qué tal es ese grupo? Porque yo la verdad veo muy poco en New Japan. Eh, via Hook y el Ring General en otra empresa de lucha, lo mismo que Will Ospreay. Uy, ¿en qué otra empresa? Jack Perry le cuesta los campeonatos en pareja FTR en Dynasty y se une a The Elite. Y así preparan todo para el Anarchy in the Arena. Son geniales. El, el gran Hook y el Ring General. ¿Y qué pasó al final cuando van a haber nuevos campeones de pareja en AEW? Sí, los van a coronar el próximo sábado El próximo domingo, perdón Sí, salió en Twitter Maldita sea, me vas a hacer buscar No quiero Quiero mantenerme como un hombre pulcro No quiero ser un cerdo ¿Cómo es este Collision, tío? ¿Qué nota? No, yo no le pongo nota a los shows de AEW, señor, por favor Casi caigo, casi caigo ¿Qué opina de David Feinley como, como líder? Creo que no está haciendo muchas cosas, ¿no? Tampoco es que lo siga mucho. La canción de Dynamite me recuerda a Bochamania. <laughs> Creo que debería ser al revés, ¿eh? ¿O puede ser el inicio de la guerra civil entre The Elite? Ah, bueno. Hobbs acaba de atorar mientras hace su promo. <laughs> a todos nos pasa, ¿ya ven? Ya regresa Ibushi. ¿Ya regresa Ibushi? A ver, vamos. Tío, ¿y los ratings del miércoles qué tal? Los ratings o los rankings? Pensen, no, no veo esto. Ya. Ah, la verga. Ya. Ahora sí. Vamos a poner. Main Event Collision. Recuerden que solo vamos a ver collision, ¿eh? Hoy día sí quiero cumplir la palabra. Brian Danielson. Daniel. Ah, Danielson. Son. Y Cla Claudio. Claudio. Uh, ¿qué pasó con con Bobby Cruz? Se equivocó. Anunció dos veces a Brian Danielson. Hobbs y eh, siempre me olvido el nombre. Fletcher. Vamos a tener a Claudio Castagnoli contra Will Osprey en Dynamite. ¿eh? Y el próximo domingo vamos a tener a Osprey contra Danielson. La próxima semana, entonces, mis hermanos, vamos a tener AEW Dynasty, ¿eh? eh si quiere se lo paso. No, señor, por favor. No, no, no. Y ser más, más que... Es que quiero hablar con... Y ser más que white es complicado. No, no es por ser fanboy. Pero white es mucho... ¿Es mucho White como líder del Bullet Club? ¿O hablo estupideces? A ver, esas opiniones. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren a a Jay White o a Will Osprey como líder del Bullet Club? Los, rank, los ratings, tío. Los rankings no los tomamos en serio. Eh, no vi, no vi. ¿Qué, ¿Cuánto hizo de, de rating Dynamite? Pon el link del Discord who, para que si alguien no sabe dónde ver Collision, lo vea por aquí. Es que... Es que yo quiero que vuelva. Que vuelva este. AW a comentar. Y creo que no comentan desde que vieron que paso. que pirateo el show por Discord. Espérense, acá tengo el. el... Por eso le digo a la gente que me diga si lo quiere ver por el Discord. Y yo lo mando. ¿Tiene, Finley tiene complicado superar a alguien como White. Necesita más desarrollo. Jay White, Will. Sería genial que empiece a crear una historia y boquear... El futuro para ser campeón de IW a Claudio. Pero. Pero que demore bien, medio año. Cosa que crean cine. Sí, una historia bastante larga. Crea, crea bastante cine, pero no tan larga como la de Bloodline, ¿no? Eso sí, no. Prefiero a Dominic Misterio como el líder bullet club, ¿no? <laughs> ¿Qué opinas del futuro de TNA Impact sin Scott Demores? Uh, yo creo que Scott tenía bastantes. Buenas, buenas ideas con, a con TNA. Y no sé, por alguna razón lo votaron de, de la empresa, sin asco. Pero de, por lo que se está diciendo, de repente Scott termina en WWE. Osprey es líder del United Empire, claro. Pero esperemos que se vuelvan a reunir. ¿Cuál es tu ranking de las mujeres más hermosas de IW? Hasta arriba yo pondría Jamie Hayter. Luego, Ana Jay, obviamente. De Ona Purazo me gusta mucho también. Sky Blue. Y Britt Baker. Sí. Creo que es un buen Top 5. Estaría divertido ver al viejito de Blue Panther arruinarle la lucha a Danielson. Bueno, Danielson dijo que la revancha contra Blue Panther tenía que ser en Estados Unidos, ¿eh? Collision en directo por TNT USA. Gracias por el link humilde, no se preocupe, Pepe Ríos. No lo no tenías, mi hermano, me hubiese dicho. Adam Pearce, mejor que Tony Khan. Pero Adam Pearce, ¿quién es? No es el gerente general de... El que no es nikaldis vamos. ¿Estará presente de favor Joe Dynasty? No creo, eh. Creo que hay UFC en ese día. La razón del depido de WWE es WWE, la de Scott. Ah, entonces Scott va a llegar a WWE. Ana Jay es mejor que Hikaru Shida. ¡Ah! ah, es que no sé, las dos son muy guapas. No quiero dejar a Hikaru Shida tampoco. Quitaría Sky Blue y pondría Hikarushida. ¿Qué piensas de, de la decisión que tomó Tony de Brian Kendrick? Ah, es que el señor Brian Kendrick sí hizo unos tweets. Pero creo que tenían bastante tiempo. O sea, que los había escrito hace bastante tiempo. Que apoyaba al señor del bigote. Y, y negaba lo que le había pasado a, a, a los. Pues. a la gente que. Eh, que, que el señor del bigote no quería mucho que, Y negaba lo que había pasado, ¿no? Me, me parece, primero a, Algo bastante ignorante y, y segundo Sí, me parece que está bien que no le hayan No lo hayan dejado trabajar, la verdad Porque Este, no sé Es, es, es estúpido No, sal aquí Es ¡Ay! ¡Qué piso qué esta cosa! Ya está Eh, y los hombres más hermosos Will Osprey al <laughs> <El> toque <laughs> Will Osprey hasta arriba obviamente muy muy, muy pepón ese señor ta madre qué pasa se está deteniendo esta cosa pondría a Claudio porque es parte de mi hermandad de calvos la verdad vamos a, vamos a entrar aquí ah ¿eh? um... ¿Quién más? Ah, MJF, obviamente. MJF, obviamente, claro, claro que sí. Obviamente. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Se ve, se ve en el Discord o no, chat? ¿Se ve en el Discord? Ya, chévere. Somos 50, mis hermanos. Muchas gracias a la gente que está viendo el directo y no olviden dejar sus likes, por favor. Eso ayuda bastante a que YouTube comience a recomendar este, este humilde canal. Ah, uh, te me caíste feo, ¿cómo que sacarías Sky Blue? Sí, es que... Es que si tengo que meter a Hikaru Shida, porque me había olvidado de Hikaru Shida, yo, yo la metería y la sacaría Sky. ¿Y Sonic Keys, ¿En qué lugar está? ¡Ah! Esa es una gran pregunta. Creo que él querría, ella querría que esté en la de mujeres. Hikaru incluso es más bella que Bailey... ¡Uy, oh, no! ¿Cómo vas a decir que es más bella que Bailey Factos? Y los espero... ¡Ya, yape ¡Ya, pe! <laughs> Yo pienso que Scott Damore va a WWE o vuelve a TNA. No creo que vuelva a TNA porque ya lo despidieron. Pero de repente sí termina en, en WWE. ¿Dónde pones a Homero Kingston? Homero Kingston solo tiene bonitos ojos. Tony Khan, hola. Uy, no, tenemos otro Tony Khan o cambiaste de imagen de perfil. Momento nuevo, modelo directo. Claudio ha tenido alguna rivalidad relevante contra Eddie Kingston. Pero fue por el Campeonato de Ring of Honor. ¿Qué te me faltan tres, ¿eh? ¿Qué te pareció la lucha de United Empire y el Bullet Club? No, me faltan dos nada más. Y el Bullet Club en la jaula. No me acuerdo del nombre del evento. Ah, de. Ah, de. Ese fue, si no me equivoco. Tenía el nombre de una mujer, si no me equivoco. Pero no lo vi, no lo vi. ¡Ay! Oh, ¡Falyafe! <laughs> ¡Mis últimas hijas, Luke! ¡Señor Eric! De un momento, tengo que ir por el celular para leer. Eh, de momento, voy a marcar acá este, este mensaje. voy a ir un momento, por favor. No revele mi nombre de gobierno, por favor. Aquí tengo mi celular con el yape. ¿Por qué no lo tengo en mi propio celular? La verdad, no sé. Ah, pero aquí lo tengo. Somos 50, gracias al jefe tribal, gracias al jefe tribilín. Sonic Kings no está en TNA, sí, él está en TNA, la verdad. El gran Sonic Kings. culazo de. No, es... ¿dónde está Ruby's ojo? ¿En ese ranking? No, yo no la pongo a Ruby, ¿eh? ¿Qué haces aquí, Tony Khan? Yo soy Tony Khan. <laughs> Estoy viendo doble cuatro, Tony Khan. Somos 50, seguiremos transmitiendo después de Collision. No, no, yo, nos quedamos solo en Collision y regresamos para Dynamite. Mira, mira estas ojeras, mi hermano. Solo quiero hacer el resumen de Collision. Luego hago... Y... También voy a mencionar lo que pasa en Battle of the Belts. Y... Y dormir todo el domingo. ¿Dónde pones a Mariah May? Es que si tengo que escoger a la más guapa, no sé. Tengo... Tendría que dejar fuera a Mariah May. Porque me gustan las originales. Estoy... Enamorado. Y no lo puedo controlar. No, yo soy Tony Kai. Silla multibusos, la silla está sufriendo, que da miedo, eh. Ah, no se ha actualizado nada de esto. Espérate. ¡Ay, mi brazo! Ay. Tiempo de tu sesión ha acabado. Puta madre. Falta Shao Kahn y listo. A la madre, tremendas ojeras, papu. Sí, sí, sí. Por eso quiero hacer el. el. el, el resumen de, de collision y luego no. me meto a. A dormir y me pongo pepino en los ojos O sea, pepino eh, La verdura, vamos <laughs> Polémico youtuber peruano Habla de la hermosura de los hombres en AEW Pero no hay ningún problema en aceptar Que un tipo es guapo, chat todo eso no quiere decir Que me lo voy a coger Y Penélope Ford Ah, maldita sea Tienes razón No, no, pero mantendría mi ranking Penélope Ford estaría en un En un sexto lugar Muchas gracias al gran. Eric Alejandro, muchas gracias mi hermano, es todo. Mucha... no te preocupes, mi hermano. Muchas gracias por esas 5 lucas, mi hermano. Ya completé para comprarme una salchipapa. Si tuvieras que crear una sola historia para AEW y que esa levante la empresa que harías, metería en JF y que sufra. Que sufra, que no gane nada. Que todos lo masacren. Y de ahí, después de seis meses en las que no se les da nada. Comienza a ir ganando de a poquitos. Con el apoyo del público, obviamente. MJF Face y que se enfrente a, lo, a varios heels. Como que devolviendo favores, ¿no? Y que Jay White sea el campeón mundial para, ese, para cuando MJF está en lo máximo. Y los dos luchen y MJF pierda al final. Porque me gusta que la gente diga, ¡ay qué mierda! Pero después lo ven y dicen, ¡uy eso estuvo bueno! The Bunny, the, es que Daboni ya no es parte de All Elite Wrestling. Para mí, la más guapa de IW es Jamie Hater. Sí, Jamie Hater es muy guapa, la verdad. No, Pepino para pa, pa, pa las ojeras, fam. ¿Quién es la reina? Yo soy la reina. No, yo soy la reina. ¿Te gusta el Pepino, Cub? No, no me gusta. Pero sé que ayuda a bajar las ojeras, entonces me la voy a poner. Los hombres faroliles masculinos cantamos nuestro himno Rosa Pastel. Ah, ¿verdad que se puso de moda cantar Rosa Pastel? Yo me lo sé, yo me sé la canción, pero con pista. Anna J, Sky Blue y Hikaru es mi top. Ah, top de tres nada más. Estoy orgulloso del chico jungla, el chico jungla lo ha conseguido todo. Mi hijo, Tony, deja de usar Twitter, me deja mal ¡Sagit el papá de Tony Kang! ¿Hay alguien más que quisiera ver un triunfo de Don Callis Family? Uy, no sea. El, bueno, ahí el 15% del chat quiere que gane Hobbs y Fletcher. Dijo White, mi campeón, lo compro. Entró el papá de Tony Khan al chat, Dios mío. ¿Crees que Chris Jericho deba retirarse? Eh, yo creo que todavía tiene un, para dos años más y luego ya que se retire. Pero en este momento que desaparezca para que el público comience a extrañarlo. ¿Y dónde dejan a Maquito, mi ruca güey? No, pero Maquito no es de IW. Tony Khan, contratemos a Robocop. No, por favor. Si contratan a Robocop, eso ya es eh, nivel WCW. Que Barney Cante Rosa Pastel. <laughs> yo, yo quiero ser. Juego <laughs> con 50 viewers en un collision. Ojo, ese, ese momento, un Hub. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo para subir videos, mi rey. Ya llegó la familia Khan. Cuidado, Hub. No te vayan a quitar el canal. No, contrátenme, por favor. Mina Shira, Kawa, está. yo la acabo de conocer y sí, está bastante god. Tony Khan retira a Jericho y trae a Johnny Mundo. Johnny Mundo. No te ofendas, pero por favor, no me banees. No, creo que Harley Cameron es más. No, se va baneado. Nada, no, mentira. Está bien, señor, para los gustos. Si son los justos del chat, no hay ningún problema, mis hermanos. Ustedes son libres de opinar lo que quieran. Y yo soy libre de banearlos. Nada, no, ¿Qué prefieres, a Rijo o una almohada? No, Rijo. No. Ya he pasado mucho tiempo con almohadas. Mi tope Hikaru, hater, Julia, Tai y Ana. Es que usted es joven, señor Yo metiéndome con una chica de 18 años, no, no queda. La storyline perfecta para subir ratings es que The Elite se vuelva el partidario comunista, no. Contrata a Roman Reigns, hijo, ese te sube las vistas. Johnny Mundo, Tony. Tony Plomo de Vida el Roster. Nos quitó otro beso apasionado entre Tony Story y Mariah May. Uy, carajo. Está buenísima, pero Jamie no tiene competencia, esa mujer es todo. Voy a decir algo baneable. Natalia es mejor que Rijo, no. Es que depende de qué tipo de, de mujeres te gusten, ¿no? Si te gustan voluptuosas, Natalia, Natalia es para ti. Si te gustan las chicas no tan voluptuosas, es Rijo. Jamie Hater o Bailey, Bailey. Así, así de rápido se escoge, mis hermanos. Claudio Castagnoli, parado en la barrera del público y se va a lanzar sobre Hobbs. Ah, no, simplemente quería celebrar. Resumen de tu top de las 10. 10. A ver, espérate. Esto es algo serio, amigos. El debut de Braun Breaker es el mejor del mundo. Contrata a Warge para que se tenga que tragar sus palabras en televisión nacional. Braun Breaker tendrá el mismo destino que Dexter Loomis. No, Willow Nightingale. Tony Khan debería decir que se va y Omega se vuelve la autoridad buena y los bugs malos y Tony al congelador hasta que tenga huevos de ser como el personaje de Mr. McMahon. Es que no creo, no creo que Tony en algún momento pueda ser como McMahon. Golpes de Fletcher. Pero me refería a In ring. Ah, en el ring. Ah, caramba. Voy a decir algo baneable. Warge es más que lucharán. No, ¿cómo se atreve, señor? Jack Perry versus la mamá. de <laughs> Tiffany Stratton, mejor que Rico, pero a Tiffany la tienes que comparar con Mariah May porque ambas comparten este, nacionalidad. Mi top 1 es Andrea, Jamie Hater, Sue. ¡No, Sue! Señor, respeto a la mamá de tren derecha, por favor. Los aclamados en AEW perdieron relevancia. Sí, no sé por qué los hicieron desaparecer después del ataque del demonio. Mi hijo es superior a Vince Acosador, ¿no? ¿Se iban a besar? Sí, están amagando, pero parece que Tony ya le ha dicho no, ya. Ya, ya me está gustando, ya. <laughs> Tiffany es gringa y Mariah May es todo... ¿No? Ah, Tiffany es gringa, no es... ¿No es inglesa? A ver, mujeres más guapas en All Elite Wrestling. Para no olvidarme, a ver. Seguramente voy a... no voy a decir el mismo orden que dije hace un rato. Eh, ya que son diez... Pues hay más espacio, ¿no? La más goth para mí está este. ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre. Jamie Hader está hasta arriba, obviamente, de All Elite Wrestling. Ana Jay también está ahí. Hikaru Shida. Uh, pongamos a Sky Blue. Eh, Cub, he estado viendo a WWE TV y en YouTube y me di cuenta que aún, hay, aún mencionan a Brock Lesnar, ejemplo en el Hall of Fame 2024 y en compilaciones de YouTube. Sí, es que parece que al final Brock Lesnar no está tan cancelado. Naila Rose, ¿te gusta a ti? No, señor. Eh, ¿Llegará a Tangaloa a WWE para acompañar a Tama Tonga? <laughs> ah, Chris Statlander en el quinto lugar. Chris Statlander. No, Powerhouse este top 5 mujeres más lindas de EW, Sonic y Linda Bachman. Ahí va mi top 1, Jamie Hater, ah, ahí va mi top 1. Jamie Hater, Chris Statlander, Sky Blue y. She-Dawana J. Ay, ay, ay. Tony Khan debe contratar a Eric Bishop, no, para, qué? ¿Para que cierren. No, de. Pero sí, pues, ¿no? Eso es lo que hace Eric Bishop. Matar empresas. Thunder Rosa. Thunder Rosa estaría en un sexto lugar. Porque de Rosa me gustaba al inicio, pero ahora es como que. No sé. Ha perdido algo. Me tengo cuatro espacios ya. Eh, ¿Quién más está? Ah, ¿sabes quién me parece súper guapa? Este. Red Velvet. A Red Velvet yo la pondría ahí. Tenemos tres espacios. Mmm. Ah, no podemos poner a Jade porque ella ya es de WWE. Julia Hart. Julia Hart también está ahí. Ayuda, una chica del Consejo Mundial de Lucha Libre con unas piernas. ¿Se refiere usted a... ¿Se refiere usted a Stephanie Baker? O a la... Cata o la Katarina, creo que es. Top 10 de WWE. Daman Bailey. ¡No! <laughs> ya está, ya. No salió se demoró mucho tiempo y Daniel se, le falló le falló le el spot Saraya verdad Sarena. no mentira Saraya también no pero tengo que poner a Penélope Ford Penélope Ford la pongo en el sexto lugar y todas las que estaban antes bam, bajan un puesto ah Quiga Minata también René Paquet no cuenta no sí porque René Paquet no es luchadora es este, entrevistadora y si tengo que tenemos que escoger entre entrevistadoras la competencia está entre René Paquet y la Ay, siempre me olvidé el nombre de la chica que se va a casar con Big Bill. Este. ¿Cómo se llama? Chat, ustedes saben. Lexi Ner. Ahí está. Lexi. No cuentan, ¿no? Porque son entrevistadoras, no son luchadoras. Está buchando la esponja, sí, maldita esponja. Nos, saca, nos ha malogrado el spot. Ya ven, yo tengo más autoridad que mi hijo. Ya lo mandé a mi hija. Viene un superplex de. de ¿Cómo te llama? De Kyle Fletcher, perdón. Se me va el nombre de este tipo, ¿por qué? La compañera de Jade. Eh, ah, este. Quiera Hogan, Quiera Jogan también. Samantha Irving. Uh, si tenemos guerra eh, de presentadoras y entrevistadoras entre WWE y AEW, Samantha Irving de Ley es el número uno. Powerhouse Hobbs es mi top uno. Oh, señor, Dios mío. le van a destrozar. No, mi top. Eh, mi top. A ver, dime. Sky Blue, Anna Jay, Jamie Hayder y Julia Hart. Ay, ay, ay. Tenemos a alguien que pone en primer lugar a, a Sky Blue, eh. Ty Conti. Pero es que Ty Conti ya no está apareciendo tanto. Pero, ¿la contamos o no? Lexi Nair o Lexi Star. No, Lexi Star creo que es una luchadora del Consejo Mundial, ¿no o no? ¿Crees que Jack Perry vaya a volver a EW? Sí, podría volver. De hecho, podría volver en Dynasty o podría volver en Forbidden Door. Yo apuesto por uno de esos dos shows. Hobbs y Claudio terminan fuera del ring y viene Brian Danielson. Lo toma, acá hay Fletcher y toma. Saito suplex desde la tercera cuerda. También le dicen back suplex, ¿no? A ver, uno, dos, corta Fletcher. Habría que hacer un video tributo a las bellezas de IW. haz lo posible, tío who pero es que es un poco opresor ese tipo de videos. Power Hobbs Hobbs de ganarle a Jericho a lloverle a Danielson y Claudio. Bueno, no está mal, ¿no? Top 1, Willow. Top 1, Willow. 2, Error 404. Cuatro, cuatro. ¿Quién? ¿Chris Benoit? No, mentira. mentira. Lexis King. No, ese señor es el hijo de Brian Pillman, ¿no? Top 1, Skyass. ¿Cómo está buena la idea de Luis Miguel 6. Tendrías que hacer buena. Ah, la de eh, resaltar la belleza de las luchadoras. Mi top de hombres. Yo quiero en mi cama. ¿Qué? De hombres que quiere en mi cama, Dios mío. Will Ospreay, Hobbs y MJF. No, y los tres a la vez. Shane McMahon versus Samoa Joe y Shane nuevo campeón. Te puse primer lugar a ti, segundo Sky. No. <laughs> ah, caramba, perdón. <laughs> fin valor de pero sigue apareciendo en WWE. El triunfo de Mox confirma la alianza con New Japan está más fuerte que nunca. Sí, pero eh, hay algunos creadores de contenido que van a decir que está muerta. Entonces haz uno de mujeres y no de hombres. Pero es, es lo mismo El patriarcado te apoya para el video job ya se confirmó a fin valor Para All Papel Elite <laughs> Ese Papel Elite es una basura Antebrazos de Claudio Castagnoli Para John Moxley, lo defiende Kyle Fletcher Pero también se lleva los suyos Mitón Mujeres del Wrestling, Saraya, Bailey María Canelis, María Canelis, Sky Blue Azuka y Trish Jordyn Grace me haría, papu, me haría puré Pero no estaría nada mal eh, Morir por Stoosnoop Hombres que se ven que la tienen grande. Prince <laughs> Un video mostrando los de Ona culazo de las luchadoras. No, tendría bastantes vistas, pero sería muy criticado. La otra compañera de Jade, la que no luchaba casi. Ah, este... ¿Cómo te llamas, amiga? La... Sara... Sara... No, es... Está ah, este es mi video. Leila... Leila Gray, Leila Gray. Sería el video más pajuelo, ni guar que haría esa. Apuesto que eso dispararía las vistas y subs del canal Obviamente, sí, Claro, claro, la gente Si sí, Falva quiso hizo un directo sobre Un video de 5 segundos de De Rare Ripley haciendo el Sting el stink Face Apuesto que este, ya viejo Ya te tengo esposa y es Brandy Rome, No, por favor ¿Te gusta 100% lucha? ¿Siguen dando 100% lucha? Yo la vi cuando era niño Con la masa Con eh, vi vi ¿Vicente Viñoli creo que era? Y hijo, pero viene Brian Danielson, se lleva terrible, super kick a la cara. Solo le pasa por Judas al Cody. Mis tres favoritas de la historia. Lita, Candice, Michelle y Layla, Layla. Gray. Quiero ver el beso entre Jamie Hater y Mariah May. <laughs> Creo que no se va a dar. Billy Starks. No, señor. Top de hombres uno. No, no señor, señor, no lo puedo leer, por favor. ¿Qué le pasó a Cody? Cody, este... Cody se fue, pues. Leila Grey, gracias. Leila Grey es muy guapa, pero ya está comprometida, amigo. Hip Hop Man. ¿No era Hijopero? Pero, Yo me acuerdo que le decían Hijopero. ¿Alguna vez viste la lucha libre chilena XNL? En WWE participó el campeonato crucero Angelo Sáenz. No he visto. O sea, he visto, pero no sé si, es, si era esa empresa, la verdad. Falva Pajero. Sí, no sé por qué hice ese directo, la verdad. Eh... Bueno, bueno, es su canal, él hace lo que quiere. De hecho, Warkey hizo un top de QRS de las luchadoras de WWE. Nah, se, mamó. No, yo no voy a hacer ese, ese tipo de videos. No quiero verme. Hay hay un cierto rumor de que los fans de lucha libre no, se vuelven muy loquitos cuando ven a una mujer y no quiero aportar en ese en ese dicho que es obviamente mentira. Man, no sé de dónde sacaste hijo, pero yo juro que escuché en algún momento hijo, -pero, pero puede ser Hicobman. ¿Sky Blue o Stephanie Baker? ¡Ah! Señor, hay preguntas complicadas, difíciles y está. Stephanie Baker, ¿por habla español? No, Hum, Laila era la de WWE. Ah, Laila, la, la compañera de, de la esposa del Undertaker. Es tú, tú. ¿Has visto a las empresas peruanas? Eh, no, señor. Esa no es peruana. Dandler, pues mi hijo lo corrió ya que la Brandy le dijo que no. No. ¿Has visto Generación Lucha Libre? Poco. Poco, la verdad. Es que creo que no hacen shows, ¿no? O sea, que los pasen por internet. Dale, Hugh, muestran modelos peruanas. Pero no los culazos de la luchadora. pese en el directo. Eso no es un video que he hecho con intención de que la gente vea. Un beso entre Thunder Rosa y Deona Purazo. Rico, rico. Mujer, ¿dónde? No veo. Hoop. Ah, era rarísimo el tipo. ¿Hoop? no. cumsi. Uno, dos, corta, Hobbs, la cuenta. Oye, no estoy, no estoy narrando la lucha, pero ya saben que si lo quieren ver, solo pongan Discord en el chat, ¿eh? Hacer un top de luchadores y no poner AJ Lee es una ofensa. Pero AJ Lee no es, no es parte de All Elite Wrestling. Dicen que Warhead va a ser la narración en español del documental de Vince Netflix. Uf, la plata que se va a meter ese señor, eh. Lazo al cuello para Claudio Castagnoli. No elijas a Stephanie Baker, es chilena y es traición a la patria. Señor, no importa. Usted ha visto lo hermosa que es Stephanie Baker, señor. Un gran power slam para Claudio Castagnoli. Uno, dos, pero no. Brian Danielson logra cortar la cuenta. Queremos a Karen Paniagua. Sardos. Este 20 de abril, show de luchas en Lima. Gladiadores en su Yorkie. ¿Qué parte es su Yorkie? Top 3 del canal. Alexandra, Andrea, Celia. Las tres únicas. Nah, no, mentira. Spoiler: Vicente Vinoli será Grand Slam de EW. Vicente Viloni, el mejor luchador argentino. Está caliente el chat. Está caliente. Se, se han calentado con tanta belleza. Qué hermosa skip sabia. Patadas de Brian Danielson para Powerhouse Hops. Ya este debería ser el final, ¿eh? A ver un video de la Charito de Supreme Now. Con su chifón. ¿Cómo que Billy Starks alto violín el men. <laughs> Un beso entre la Tigresa y el Oriente y Nala Rose. No, no sé. Oh, no, Dios mío. Quisiera ver una lucha entre Warje versus Santos por el título GB <laughs> Wrestling Championship World. Dios mío. Eric Varias, AEW. Kyle Fletcher merece tener un mega push en solitario. Ese man promete mucho. Oh, Brian Danielson se le cayó a, a Hobbs y ataca. Claudio Castagnoli, vamos a ver qué es lo que hace. Kyle Fletcher merece tener un pegas. puches. Eh, Kyle Fletcher es muy bueno. Terrible rana contra el borde del ring y Claudio va a aprovechar la situación. ¿Cómo te atreves a ponernos juntas a la selga? Viene el brutalizer. Uno, dos y tres. Es verdad, es mucho selga. No. ¿Cómo ser mabardo Y Ricky Sarx? Requisar se entraría los, los, los más pepones. En el Danzac Arena, me, 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 a una cuadra de la municipalidad de, de Surquillo. Cuatro cuadras de la estación Ricardo Palma. ¡Eh, huevo! ¡Ah! Takesh se está atacando por la espalda. Pensé que era un hombre mascarado. Me, me suena, me suena ese Danzac. No, o sea, no he ido, pero creo que lo conozco. Top 3 hombres que quiero en mi camino al mismo tiempo. Powerhouse Ops, Willy y Bobby Lashley. Creo que tiene. una pequeña preferencia por cierto. La gente pide a Moxley. Oh, mano, peruano, eres claro. Claro, mi hermano, soy peruano. ¿Qué pasa? pasa carajo? ¿De, de dónde pensabas que era? La gente pide a John. que el Fletcher es novio de As de Blue. Sky Blue. Ese hombre ya no le debería pedir nada más a la vida. Lo mandaron a dormir a Brian Danielson con un gran Brainbuster en la rampa de entrada. Warhead por el World Fat Heavyweight Championship. Ah, señor. Yo quisiera una lucha entre Yokozuna versus Hugo Nuncio. Nuncio está en TNA. Daré el gran contraataque a WWE al contratar a Lana Road. Chúpate esa triple H. Era bromita, mi patrona, lo juro. 3, top 3 YouTubers de lucha. Fallback, Fallback y Fall... No, señor. Nakamura AW. No creo. Yo creo que Nakamura después de W se va a, a. a New Japan. Ese traje de es de Goats. Y la gente pide a Moxley, ¿eh? Y si piden a Yuta. No sé. Imitación a del wrestling. Ya para ir cerrando, mis hermanos, porque saben que no vamos a ver Battle of the Bells. Pero sí van a entrar en el resumen, ¿eh? Muchas Gracias por haber. No, pues no me salió. <laughs> gracias por haber visto la el directo, gente. Este no olviden dejar su like, ¿no? Dejar su like, ¿sí o no, Mr. Hollywood? Ay, a ver, será Pichi. La gamura para Forbidden Door. ¿Quién ganaría? ¿Hobbs o, o Femi? ¿Quién es Femi? Bueno, ¿sabes dónde venden figuritas de IW en Perú? Estoy en Lima y voy a Arenales o Plaza San Miguel y nada más que W. ¿Tú sabes dónde hay? No tengo ni idea, mi hermano. Creo que en En el centro de Lima hay una feria de juguetes, no sé cómo se llama, pero búscalo en la casa del pueblo de Lapra los sábados suele haber una eh, venden juguetes de repente por ahí hay no encaja, pero de repente por ahí puedes encontrar nadie pide ayuda nadie lo pide al pobre wheeler. Ya empezó Battle of the Qué bueno que lo seguiremos viendo. No, señores, ya vamos cortando. No, ¿por qué no vemos Mi, Miren estas ojeras, señores, por favor. Quiero terminar de hacer el resumen y ya cortamos. Aparte este Battle of the no se ve nada, nada interesante, la verdad. ¿A alguien está imitando? Claro, a la señorita de Ladder Wrestling. ¿Kubi imita a Mr. Hollywood metiéndose sustancias por la nariz? No, señor. ¿A quién? ¿Qué busqué por Marketplace? Quizás ahí haya direcciones. De repente, de repente por ahí encuentras también, ¿eh? Una hora, no, desvelate por la juventud. No, pero es que ya me he desvelado dos días. Dos días seguidos. Y a ver, nombre de algunos influencers de Perú. Este, puta. Eh, no conozco, eh. Yo sigo a Seca, Seca Gamers. No sé si lo conocen. El gran Seca Gamers. Un yape bastará para ver Battle of the Bells. Un yape de, de, de 50 soles. Deja ver Battle of the Bells. Señores, tengo que ir a. Tengo que dormir también, dale, Huba. En vez de hablar, veamos bato los abeltos. Tú eres peruano, mi socio, Huba. ¿Cuánto me sale comprar medias ciudad de Lima? <laughs> no sé, usted mándenme 600 millones de dólares y yo le compro un edificio. Andrea dice que una hora más, dale, Hub. No seas malo, no puedo. Ya ahí ya, pero espera. No, no me ilusiones, Chris. No me ilusiones. O oh, Femi es el campeón norteamericano de NXT. Ah, es que no veo NXT. Nunca he visto. Vamos hasta las 11. No, no seas malo. Qué bueno, ¿quieren el video de Quetzali? <laughs> Santa madre Jesucristo, un panda, ya ves. Ya es cuéstate en tu camita, pero deja el stream prendido. <laughs> Lo que puedo hacer es dejarles Battle of the Bells en el Discord. Eh, les puedo dejar, les puedo dejar eh, Battle of the Bells en el Discord mientras yo voy trabajando en el resumen. Yo soy fanático del Bullet Club y en el... Eh, y, el, y hoy creo que están muy bajos. ¿A quién cambiarías entre líder y miembros? Finley, en mi opinión, no da para ser el líder. Y eso que lo apoyaba antes. Bueno, desde que vi que Finley eh, estuvo en la cartelera como un luchador sorpresa el día de ayer en Windy City Riot, yo dije, mmm, como que parece que no está haciendo las cosas bien. ¿Alguna vez perdieron un campeonato en Battle los Belts? No, la verdad es que no, ninguno. Por eso no quiero verlo. Pero digo, si, seguiremos. <laughs> Monetiza tu sueño. <laughs> Solo los débiles duermen Jer Jersey Show Es los martes, perdón, NXT <laughs> Sí, eso, hoy who pierde el título Hub, oh, eres, eres humilde Soy humilde, amigo ¿Por qué no dejas el directo puesto eh, Para, aunque sea, no perder el chat Pero no streameas nada Directamente simplemente deja el chat en vivo No quiero morir sin el chat Lo que pasa es que Corremos el riesgo porque tengo que descargar el show Corremos el riesgo desde que el, que el chat se caiga, pero ya, está bien, vamos a ver Battle of the Bells y cortamos, ¿está ahí? ¿Qué prefiere Juve, ¿Squash de Warlord o Battle of the Shield? No, Squash, Squash de Warlord, la verdad. El show duró una hora, ya está bien, vamos a verlo. Siempre digo que no lo vamos a ver y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Pero, eso sí. Espérense, espérense un momento. Tengo que ver si Nu Japan ya atacó mi video o no. Ah, ya. Yeah, sigue, sigue. Uf. Está ayudando mucho eso, ¿eh? eh pero, amigos... Eh... ¿Qué pasó? Ya. Este... Tírenle... Tírenle... Joder, no corta. Nadie... Ahora, ahora quieren que corte. Una pas... Una paseña, dele una cerveza al tío Jupdo porque me han prometido que me van a mandar un Jape 50 soles nomás. Vamos a ver, vamos a ver si si este si me cumplen con eso que me han dicho. Como diría Danielson, yes, 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 5K asegurados. El video de New Japan está yendo bastante bien, ¿eh? Si quieren verlo por ahí les dejo el video. Tenemos ya casi más de 300 vistas. No, perdón, 300 en 3 horas. Increíble. Ya no queremos ver Battle of the Abels. Ya vete a dormir. <laughs> ya duerme para quitar esas ojeras. Mañana, mañana. Voy a hacer el resumen lo más corto que pueda. Eso sí. El resumen de Battle of the Abels va a ser este. En Battle of the Abels se enfrentaron estos dos y ganó este y ganó este y ganó este. Listo. Eso es... Sí. Así acabamos. ¿eh? No, no voy a decir este... ¿Qué pasó? Porque en realidad Battle of the Abels es un show en donde nunca cambian los títulos. Pasan el pack de Sky Blue, no hay pack de Sky Blue, no, no es que lo haya buscado, no es que lo haya buscado, pero así pasa. Si no muestras videos de New Japan, no te bajan el video, creo. No, pero muestro. pongo imágenes. Haces resumen donde se puede ver. Mi hermano, acá, sígueme, suscríbete en el canal. Y este es el último video que he subido. Es el eh, resumen de Windy City Riot de New Japan Pro Wrestling. Mejor di que retuvieron todos, como siempre. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Es una buena... Es una buena... Este... Es una buena idea. Andrea anda payancita, me contaron, sí o no me dijo... No, ¿por qué? Tú, oh, por favor, sé Sé booker de AEW porque mi hijo es muy meco. Contráteme, señor Sajid. Contráteme. Y yo, con gusto, le buqueo shows. Uso un gameplay de fondo. Pero es que no tengo un gameplay ahorita. ¿O sí? Sí, estoy suscrito, pero creo que solo había visto tus likes. No, pero Carlos, pues eh, entras al canal y en el apartado de videos, ahí están, hago resúmenes de Dynamite, Collision y bueno, hice de Windy City Riot porque aparecían luchadores de All Elite Wrestling y eso, bueno, el evento, la verdad. Battle of the Bells ya acabará y el club diciendo que no vamos a ver Battle of the Bells. No, 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 al final he cambiado de opinión porque me dijeron por ahí que iban a mandar 50 soles. Yo digo, ¿no? Digo nomás, ¿no? Cumplen sus promesas. Dale. ¿Qué luchadores de WWE funcionarían en AEW? Kevin Owens. Me gustaría ver a Seth Rollins, pero es, es una quimera, amigos, es una quimera. Eso es porque los resúmenes llegan los sábados de Dynamite y el martes de Coliseum. No, señor, qué mentira. Pues juega el Wrestling Revolution 3D o el Wrestling Empire. Ah, ¿verdad? No, ese es como el Football Manager de, del Wrestling. Solo de EW, no hay de WrestleMania. No, de WrestleMania solo hay directo. Es que de, de WWE, el contenido de WWE ya hay mucha gente. Muy buen resumen de Nuja Japan. Muchas gracias, mi hermano. Se aprecia, se aprecia. No olviden dejar sus likes, amigos. Eso ayuda mucho a que, eh, a que YouTube siga eh, eh, publicitando a este humilde canal. Así que no olviden dejar sus likes. Estamos a 5 likes de llegar a los 50. Así que siéntale, siéntense libres de hacerlos. Si quieren mandar algún tipo de donación pueden hacerlo con el, el botoncito que está ahí en el chat al costadito. Este, con super comentarios y super stickers. Si mandan un super comentario, el bot va a leer tu mensaje y todas las donaciones son en tu moneda local. Así sabes cuánto estás mandando exactamente y ayudas a que vayamos cambiando de micrófono la calva, por favor. No te preocupes. Ya estamos, ya. Amigo, silencio, por favor, que ya comenzó Bato Soda Base. Gracias, ahora voy a andar actualizado con AEW, que a veces me pierdo los programas. Espero que te haya ido bien con el de WrestleMania. Sí, me fue bastante bien, la verdad. Bueno, todavía no estamos cerca de, de, de cobrar, pero estuvo, toda esa semana estuvo bastante guay. Bro, tengo en TikTok algunas luchas de New Japan y otras en Cat Wrestling Full Match. Por si en algún momento quieres luchas completas, feliz de compartir. Saludos, bro, y éxitos y descansa. Muchas gracias, modo Cat, mi hermano. Se aprecia, se aprecia. ¿Cuánto el corte? No, yo yo hace años no voy al. al, al bueno, ahora le en barbero, ¿no? A la peluquería hace tiempo no voy. Machetazo de piernas de Shane Taylor porque me afeito yo solo la cabeza como todo calvo debería ser si conoces a un calvo que va para que le afeiten la pelada en en la barbería en el o en la peluquería no es un calvo de verdad Uh, se cortó la mamada para para se cortó, se cortó la mamada no he sido yo, eh. No he sido yo. No he sido yo, amigos. No he sido yo. Y esta cosa ya no funciona. <laughs> ya no funciona. Hay que esperar un momento, hay que esperar un momento. ¿Dónde está Saxauur? Saxaure está en New Japan. No es este calvo, miente mucho. Siempre streamea en WA, nunca IW. No, qué mentira. Hoy lo porque le pagaron. Bueno, fuera. Dios te oiga, mi rey. Ah, oh, Bitty ¡Oye! ¿Qué fue? No me digas que se cayó para todos. No carga. Usualmente regresa bastante rápido. A ver, parece que ya. Ya, nah, volvió. Acá también, pero no se ve. Ahí va, Hook. Esquiva el lazo al cuello y viene. Suplex alemán para Shane Taylor. De la barbería nuevecito de paquete y el shampoo, ¿para qué lo usas? Para la barba, mi hermano, para la barba. ¿Te ojo, ves algún anime actualmente? No, la verdad es que no. Me gustaría. Quería ver X-Men 97 o 94, creo que no sé. Es X-Men, el de Disney Plus. Vi los dos primeros capítulos y de ahí no he podido verlos porque he estado haciendo cosas. ¿Viste la pelea de Godzilla y King Kong? Resting puro. <laughs> Le hace un suplex, ¿no? Este, Godzilla. Gran STO para Hook. Y ahora viene Shane Taylor Promotions. Sube a la segunda cuerda. El público no quiere que lo haga, pero ahí viene Shane Taylor. Uy, pensé que se iba a quitar Hook, pero no. Plancha, uno, dos, corta Hook. Checa lo X-Men 97. El quinto es una obra de arte, maldita sea. Este, vamos a ver si termino el, el resumen y el video al toque. Este, lo, lo, lo checo mañana. Hubo un extensible, ya se está acabando el mundo. Si morimos hoy, la muere? Nadie es de... De la franja de gas o de Israel, ¿no? No, ¿no? no tengo gente que esté viendo el contenido desde allá, ¿no? El mundo se está cayendo a pedazos... Uh, lo barba. El mundo se está cayendo a pedazos y nosotros acá viendo wrestling, mis hermanos. Busca el Red Rum, Hook. Quiere acabar con Shane Taylor. Pero Taylor se va a lanzar con todo hacia atrás, seguro. Para cortar la llave. Taylor cada vez apagándose de a poquitos. Hook apretando. Ataca, matraca. Ahí va, ataca en el esquinero. Pero Hook no se suelta. Es como una garrapata en el lomo de un búfalo. Nuevamente intenta, pero no. Hook sigue. Apretando fuerte. Nada. Ah, ahora sí lo tuvo que soltar porque todo el peso de Shane Taylor estuvo sobre él. ¡Y no! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Y ahora con la pierna sobre el hombro de Shane Taylor. Ya listo. Ríndete, Shane. No hay nada que hacer. Ya. No. Se desmaya. Se desmaya. Taylor se desmaya para que Hook retenga su campeonato. ¿quién pesa más rico? Favo de cojo va de luchar? No sé, no sé la verdad. Me han contado, me han contado que de Cuja, pero me han contado nomás. De Cuja, te mando saludos en su directo. ¿Así? ¿Ah, ¿Es, eh, ¿Estás haciendo directo ahorita o o te refieres al directo que hizo el miércoles? Yo soy pakistaní y vivo en Israel. Ah, oh, verdad, como que el clima y el ambiente está muy tranquilo. <laughs> Demasiado, diría yo. La típica en esa empresa no se rinden, se desmayan, tal cual, tal cual. Hay que cuidar la credibilidad del luchador. No sé de dónde han sacado eso. No sé de dónde han sacado psicología del ring. Este, pero bueno. Ah, el, también storytelling durante una lucha. Ah, uh, bueno. Pero está bien. Yo no lo compro. A mí no me gusta usar esos términos. Porque cómo vas a tener credibilidad en un show en donde ya está todo pactado. O sea, no tiene sentido, ¿no? Es como que haya credibilidad entre creadores de contenido. Ah, mentira, mentira, eso sí, eso sí tiene credibilidad, obviamente, obviamente. Chupa, pinga. No. Cody vs. Black Celsar. Ceslar, perdón. El gran Cody, Cody roll No sé si lo conocen, pero esa es la mascota del canal, chat. Me lo regaló mi madre cuando empecé a hacer directos en. la plataforma morada. Y este... Y siempre se cae lo tengo que meter su lavada, pero. Ahí está. Como soy ucraniano y me dijeron que me iban a hacer una rusa. ¡No! Señor, por favor. Terrible, terrible lo que estamos viendo. Vamos a ver qué. qué hay de nuevo. ¿Qué pasó con Fuego del Sol 1 y 2? Nada, ya lo, los despidieron, pe. A ver. Oh parece que Viji nunca va a poder volver a luchar, oh qué sad, bueno, al menos no siente dolor, pero Al menos no siente dolor, pero bueno lamentablemente Viji nunca va a volver a luchar amigos eh, decuja dijo que te mande spam, así que como lo estoy agradecido. <laughs> Al que me da de comer, pero. pero ¿de qué forma te da de comer de cuja, señor? Storytelling durante la lucha, credibilidad, lo que se inventan los youtubers de luchitas. En mis tiempos ni nos fijábamos en esas mamadas. Sí, la verdad es que no. Y aparte esa este. storytelling en la, en la lucha. No es storytelling, solo son referencias. Aprende el leoncito fino, mi bro. ¿Qué pasó con Dark Order? No sé, Dark Order sigue, sigue bajo contrato. ¿Cómo los of Abels es lucha de mayonesa? <laughs> no señor, ese es Bells, esa es la marca de mayonesa. La no, el pata que lo desapareció, eh, que lo lesionó desapareció, ¿no? Rich Holland, pues, ¿no? Lo despidieron. Eh. Fan Wrestling. No, espera, creo que eso no era así. cuando un Tinder con Andrea Alexandra y Karen Paneaba. No, Karen Paneaba, maldita sea. Eso le pasa por Bulto a Vigi. No, ¿cómo que por Bulto, señor? Fue culpa de Rich Holland. Otra vez se cortó esta mamada. A ver, vamos a ver si esta mierda quiere funcionar. ¡Oh! ¿Funcionó? Ah. Mamada. Mamada. La la la, la mamada. Ah, ah. Bollirus me está fallando, eh. Al menos no queda en rueda. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, la verdad. Este... Puede, que, puede no gustarte no. De hecho, a mí vigi no, no era un luchador que me guste. Pero, hombre, no se desea el mal a nadie, ¿no? Y no olvidar el fanservice por si la lucha no está buena. Cof, cof, reservina 40. Cof, cof. <laughs> y Silvia, ¿no? ¿Cómo que Silvia? Un bulto lesionó al bulto de vigi Luego ese bulto se retira del wrestling. No, pero si le dices eso a un fan de, luch de, de WWE, te ¿de va a decir... ¿Cómo...? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo que bulto, tío? ¿Cómo que bulto, chaval? No tienen corazón ellas. ¿A quién sacarías de IW? ¿A quién sacaría? S -s -s sacaría a, -a, a Mark Henry. No, no, no sé qué está haciendo. Rich lesionó a Ilja Drakunov Increíble, Rich Holland está... Entonces no lo han despedido. Vigi no va a luchar más. Tony Kang en proceso. Ben Rey. Ben Rey, yo te consigo el alta. Hay un video de The Elite New Day. ¿En serio? O sea, en que los dos se, se ven, sacaría a José Luis Corrales. Ya me puse sad, pobre Vigí, pobre Vigí. Bueno, sigue bajo contrato con WWE, así que, ¿de que está cobrando dinero? Sí. Dios mío, ahora parece que eh, la tendencia de Tercera Guerra Mundial está... Una decena de misiles. Holo, oh, verga. Oh la verga, qué feo. Qué feo. Murió Tony Khan en el chat. Es un evento de Street Fighter. Los de. Ah, los de New Day se vieron con los de Elite como Kenny es medio gamer. ¡Ah, qué chévere! Tranquilo, Juan, eran misiles Dropkick nomás. Lo mandé a Mimir, Frank. Si sí, estuvo chido. Viji, un saludo a Alberto y no del río. Vamos a quitar esto para ver. Para meter una encuesta. Siempre digo que no vamos a ver Battle of the Bears, pero lo terminamos viendo. ¿Quién gana? Campeonato Internacional. Eh, ¿Roderick? Ro ¡Roderick, no! ¿O oh, Rocky Romero? Me parece... Vamos, vamos a ver. tenemos, Estamos a 4 likes. A 4, ¿eh? A 4 likes de los 50. Triple H está buqueando ahora. El día de hoy le tocó a Triple H buquear los Apels Viene Roderick Strong con su campeonato internacional junto a The Kingdom y a Warlord. Que te fuera de joda. Ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. Veo que en Twitter es tendencia. Sí, en Twitter es tendencia. Qué feo. Qué, qué feo por, por la gente que vive en ambos países, la verdad. Eso es la Indisturbed Era. No, señor, es el rey indiscutible, por favor. ¿Sabían que a Kenny Omega y los Box los conocí antes de que iniciaran All Elite? Usted, igual, Mr. Hulk. -hul. ¿Ah, ¿En serio? ¿En dónde? Yo saco a Rocky Romero, tío. Alto y over, ¿no? Roñeric. ¿Qué es tendencia? ¿Qué me perdí? La tercera... Global War. ¡Eh! Tenemos 50 likes y hace... Sana, sana tendencia la que se nos está haciendo, eh. En el Dynamite pasado obtuvimos en el directo como 115 likes. Hermoso momento, la verdad. Hoy estamos en 50, un sábado por la noche. 50 likes. Para mí está bastante good. Wow. Elías e w pero ya no se llama Elías, ahora se llama Elijah. Qué tendencia. Ah, no, ya leí. La única guerra es la de WIAEW, e tío, yo. <laughs> Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, mi chamo. Me arden los ojos, oye. Listo. Acomodados los lentes. Ay, me arden los ojos, que esto es terrible. Luego va la cuarta y así sucesivamente. <laughs> Puedes hacer predicciones para Dynasty, pero no está todo toda la cartelera hecha, ¿no? Sí. Yo creo mi apuesta más brava debería ser la de Surf venciendo a Samoa Joe. Saludos desde Córdoba, desde Córdoba Argentina, Fran. Saludos, mi hermano, cómo estás. Ah, mis sandalias atrapó en mi en mi CPU. Yo sé, yo sé que ya no se le dice CPU que es algo muy antiguo, pero es es el CPU. Haga el aguante, tío. Mañana duerma hasta tarde. No, sí, mañana voy a dormir hasta tarde. El Burke a ah, la barra. ¿Ese tipo sigue luchando? Aguante el tipo, eh, aguante, mañana es que. Eh, hoy día tengo que terminar el, el, el resumen. Este. Y, y, y terminando el resumen, este hago el, el. Ya termino el resumen, lo programo y me voy a dormir. Eso, eso era lo que quería decir. Pero eso sí, no va a haber resumen de todos los Bells, solo, solo van a haber menciones nada más. Top Dollar TNA, ya está en TNA ese señor, se cambió el nombre. No lo reconocí. ¿Por qué digo que Harley Cameron es mejor que Jamie Hater? Es por su pecho. Ah, señor, a usted le gustan los pechos voluminosos, entonces. No sé, yo. A mí un rostro. Para mí un rostro le gana a cualquier cosa, pero obviamente si tengo que escoger, escojo un trasero bastante grande. ¿Por qué digo que. Ah, señor Lee, no sé si ustedes extrañan a los Bugs con la barba semicortada. Pero la barba de los bugs siempre va cambiando con respecto a cada show, ¿eh? Godola a AEW 5 estrellas aseguradas, claro que sí. ¿Con cuál youtuber quieres hacer una colaboración? Um, la verdad no me he puesto a pensar sobre eso. Este... Supongo que cuando tenga que llegar la colaboración llegará en algún momento. Um, la gente me pide que haga colaboración con Lucharán, con el Grande Cuja. Creo que con el Grande Cuja, a pesar de que no hemos cruzado palabras, es donde está más cerca. Y me parece que con te Top Ten Dillinger, en este momento son las que están, están ahí. Top Ten Dillinger eh, comentó eh, un, un posteo para la comunidad. Y no sé, parece que podría salir algo por ahí. A lo mejor en su canal, porque él sube más tops. Yo tengo que subir más tops, pero no sé, se me está complicando. Ah, pero sí, pero ¿sabes qué? me gustaría. Conversar con Ibai. <laughs> volando. Volando completamente. Marcus Cornborn, Wow. wow. Ese tipo. Eh, estuvo en la ECW de WWE. Horrible. Horrible el tipo. Prefería ver al Zombie luchar que a él. ¿Qué opinas que Jimmy y J vs. Jey Uso es nominada a la lucha del año? No. Pero, pero de bromita. Está nominada pero por bromita o no. Con Mr. W. Lucha del ano. ¡Ah! Ah, si es del ano, sí, está, se la va a llevar. Con Mr. W, eh, no no he, no he contactado mucho con Mr. W, la verdad. Del ano, no del año, perdón, perdón. Si es del ano, sí, sí, obviamente se lo merece, la verdad. ¡Qué basura de lucha, eh! ¡Una basura! Creo que tranquilamente puede ser la peor lucha del año, a menos de que nos presenten algo, algo completamente horrible, ¿no? Las luchas de Jade no cuentan como las peores del año porque ya estamos acostumbrados a que haga un squash. Piso, tones para Roderick Strong. Colaborar con un youtuber japonés, nani. No, pero complicado, ¿no? O sea, no hablo japonés. Este. Pero me, me haría mucha ilusión conocer a Ibai. No sé, me he reído tanto con sus videos que este. No sé, sería. ¡Ay! ¡Ah! <laughs> la mentira, si yo soy mayor que él, qué vergüenza. ¿no? O sea, señor Ibai, ¿cómo está? Pero por dentro estoy gritando como Gordon Buffett. ¿Rocky Romero es peruano no? Rocky Romero es cubano, señor. Pero eh, lo presentan como estadounidense. Porque supongo que su familia es la que es 100% de Cuba, ¿no? Él nació ya en Estados Unidos. Super kick de la nada. Out of the ¿La peor lucha del año va a ser la de los usos? Sí, tranquilamente puede ser la de los usos. Eh. Creo que hicieron cinco movimientos en toda la lucha. Uf. Y no pido un despliegue como... Brian Danielson y Zack Sabre Jr. Eh. Solo... Solo una lucha que no dé asco, ¿no? ¿Y por qué no con Santos? ¿Es porque se pone como loquita? <laughs> no, eh... No sé, no, eh, no creo que a esos creadores tan grandes eh, quieran hacer contenido conmigo, ¿no? No, no, no sacan. No sacan. Eh, yo sacaría mucha ventaja y ellos no sacarían mucho, ¿no? Me parece. Aparte, soy una persona muy uraña, amigos. Creo que se han dado cuenta. ¿Qué pasó entre AAA y AEW? AEW comenzó su colaboración con. Con el Consejo Mundial de Lucha Libre y Triple eh, A se molestó. Luego se quejan cuando los Bucks abusan de las Super Geeks. ¿Sí? Yo tengo un reel contando todas las Super Geeks que hicieron los Jambax. ¿Con bueno, ese es el canal de Sakash? No. ¿Quién es el canal de Sakash? No, no es Albur, ¿no? no sí. A ver. Me está fallando la vista, mi hermano. Me está ardiendo los ojos. Sakash. Ah, sube WWE. Ah, mira. Hace eh, historias en WW2K, qué loco. ¿Con Uraña te refieres a Homo? No, señor. Uraño es que... Asocial, vamos. Introvertido. Soy una persona que más me gusta ir a mi onda, tranquilo. Eh, no... No sé. Eh... No me junto con tanta gente, pues... Puede ser. Jimmy y Jay, la lucha del año. No, la lucha del ano, señor. De lo, de lo horrible que fue esa lucha. Eh, pero supongo que en algún momento haremos colaboración con algunos canales, mis hermanos. Pero es que no suelo hablar así, ¿sabes? Cuando estoy con gente que recién conozco. Suelo ser un poco más callado, más tranqui. No sé si sea un problema o no, pero este, no sé, así soy, así soy yo, el aseso. Así soy yo, no estoy faking the funk. A ver, regresamos a Battle of the Bells con Roderick Strong dominando al. azúcar, Rocky Romero. Sin embargo, me gusta cómo está creciendo el canal, mis hermanos. ¿eh? Este eh, tenemos poco más de un año, un año y cuatro meses, digamos, por ahí. Y o sea, un año y, y, y un par de meses, este, haciendo contenido de lucha libre y nos está yendo bastante bien. Ma. Este canal nació intentando hacer contenido de GTA, luego de videojuegos, randoms y luego de mejores momentos de mis streams allá en la plataforma morada y luego dije ah, pero si paro viendo lucha libre por qué no hago contenido de lucha libre y acá estoy y ustedes están acá conmigo Mire, patada esquiva bien Roderick Strong. Roderick Strong bien Rocky Romero dándole terrible patada en la cara lleva Rocky Rocky se apoya en las cuerdas hoy oh, se lanza sobre Matt Damon por alguna razón Ahí va Roderick Strong, Roderick Strong, caramba, Rocky Romero, sobre Roderick Strong, podría streamear los pay-per-views de WWE, así suben los subs. Eh, sí, sí hago eso, Luis, este, o sea, así como estoy transmitiendo ahorita Battle of the Belts, he transmitido WrestleMania, he transmitido el Royal Rumble, pero a veces hay carteleras de WWE que no, no me llaman la atención. Digo, uff, no, qué flojera, mejor no. Vamos, Rodrigo Fuerte, vamos, Rodrigo Fuerte, tú puedes, Rodri. Pero por ahora se está llevando unos codazos por parte de Rocky Romero. Un luchador bastante querido, eh, no solo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino también en el Consejo Mundial... Sino también en New Japan Pro Wrestling. Gracias a Roderick Stro... Roderick Str caramba. Gracias a Rocky Romero es que AEW ha logrado conseguir tratos con el Consejo Mundial y con New Japan Pro Wrestling. Aparte de que New Japan Pro Wrestling lo acaba de anunciar como. Eh, le ha dado un cargo al buen este. Azúcar Rocky Romero. Con la nueva era de Triple H, los pay-per-views apuntan a ser muy buenos. <laughs> Yo no entiendo por qué dicen nueva era. O sea, la nueva era de WWE con Triple H ya no había nacido desde antes. Viene Roderick. Lo levanta, pero termina siendo una gran huraca rana. De Roderick... De Ro, Azúcar Romero. Es que los dos empiezan con R. Viene. Busca la DDT. Y la logra conectar. Roderick Strong no sabe si va o si viene. Y ahí va. Rocky Romero busca. Uno. Dos. Pero no. Todavía no va a tener su primer campeonato en All Elite Wrestling. Puede subir casos del Wrestling. Eso estaba pensando. También estoy subiendo... Eh, tops. Y quiero hacer un Iceberg. Pero no sabía si hacer el Iceberg... Con voz de Loquendo, con mi voz. ¿Ustedes qué dicen? No, Roderick, no. <laughs> qué tazo, por favor. Acá acá escuchan los verdaderos datos. No sigan a la... <laughs> Tirándole caca a los demás, ¿no? nada no, no, mentira, no voy a hacer eso. La nueva era inició en NXT, ¿no? Tendrá push Austin Theory. Ah, bueno, ya le dieron un campeonato, ¿no? El campeonato de parejas. Uno, dos. Y, y ya ha sido campeón de Estados Unidos. Vamos a ver si los muchachos de Triple H se imponen, porque yo siempre he dicho que si WWE quiere presentar un buen show de lucha libre profesional, puede hacerlo. Con tu voz, y no van a pensar que usas siempre lo ¿Verdad? ¿Verdad? Es, es una muy buena razón, señor Adrián. El pro, eh, bueno, ahora lo que, lo que tengo que hacer. Tengo tres discos duros, cada uno de 250 gigas, y el principal está. Solo tengo 100 de espacio. Entonces tengo que grabar mi parte de. Bueno, grabar mi iceberg y luego pa, Mandarlo al, al otro disco. ¿Cómo lo kendo? Con su, vo, con su melodiosa voz, por favor, <laughs> me has echado a recordar a, a mi padre que solía decir eso. Muchas gracias, mi hermano. El Chilaquiles es las la No, ¿cómo vas a decir eso? El Chilaquiles es un gran tipo. No lo conozco, pero. Supongo que es un gran tipo. Lo mataron a, Ro a a a sugar Romero. Te recomiendo ver el iceberg que subió Warje, es muy bueno. Lo, lo he visto, lo he visto. Por eso dije antes de ver el el, el iceberg de Warje dije mm, y hago si con loquendo y vi, vi el de Warje y dije ah pero Warje lo hace con su voz. A ver Trent, es Trent o no? Trent está apoyando a Ro ah, no Kylo Riley está ayudando a ponerse de pie a Rocky Romero. Muy bien, pide aplausos. Kylo Riley, pero Warlord lo ataca sin piedad. Pero Kylo Riley no quiere que lo lastimen a, a Rocky. No, Roderick, Stro Roderick, no. Acaba de atacar a Kylo Riley, su mejor amigo. Creo que con la voz de Barney. hiciste la de Tomaste la decisión contraria. No... El del accidente con Rick Flair retur es returbio. Ah, el accidente de avión. Uy, no estaría mal. ¿eh? Se viene la tercera guerra mundial. Sí, se viene la tercera guerra mundial. Podría ser un punto con la voz de Barney. ¿no? Y los baiteos ¿no? Tenemos una colaboración que nunca han, han pensado y es la colaboración con Barney. La nueva era, pero se ve la misma mierda. <laughs> ¿Qué clase de indiscutible es este? ¡No, Roderick! ¡No! ¡Roderick! ¡No! Bueno, desarrollaron un poquito de la historia. ¡Ah! ¡Oh! La gran Yuka Sakazaki. Listo, valió la pena haber visto Battle of the Bell. ¡Mira, Yuka Sakazaki! Y después apareció Serena Diva. ¡Ah, ¡Ya está! ¡Ya va! Just, eh, ¿viste lo que puso lucha libre online última hora? Falleció, falleció el entretenimiento en WWE. No, en serio. ¿En dónde han puesto eso? ¿En YouTube o en o en Twitter? A ver, Serena Div, ¿qué nos dice? Ah, ¡Ay, Sakazaki De nada. <laughs> Estoy viendo una gran luchadora profesional. Alguien con la que quisiera enfrentarme. Y esta noche la profesora está aquí en Battle of the Belts. Pero aún no obtengo mi oportunidad por el campeonato. Ah, bien, Serena Deep. Diciendo, ¿por qué no me dan a mí la oportunidad por el campeonato? Bien, bien, Serena Deep. Acá somos Team Serena Deep. Ya está. Vamos, Serena. Quiere ser campeona, Serena Deep, y obviamente se lo merece. Y vamos a tener a Yuka Sakazaki contra Serena Deep. Dynamite Collision. Quiero que me muestras lo, me lo buena que eres y yo demostrarte que soy mejor. La profesora de la lucha libre profesional. Nos vamos al main event Athena contra Red Velvet. El tío Humo y sus títulos escandalosos. Vos serás Team Joverina Dev, ¿no? No, señor, por favor. En tu top no le pusiste a Serena No, es que a Serena Deep la pongo como luchadora. No no me atrae tanto físicamente, ¿sabes? Team Jamie Hater. ¿Cuándo carajo viene el Tres Verdaderas Mejores Letras? La DMD. No sé, no sé qué pasa con Serena Deep. Vamos a ver Main Event: Battle of the. Eh, la reina Athena. Voy a ponerle la reina Athena o oh, Red Belt. Ah, la silla suena mucho <laughs> Hace un año vi ese mismo banner de Se acabó la era PG. En 2000, es 2024 y bueno. Sí. Yo cuando veo una captura de pantalla en la que. Sale que están en Raw y sale PG-14, PG-13? Este, ahí voy a creer. ¿Cómo crees que Perú se meta en un bando de la guerra? No, no creo. Seguramente van a decir que apoya. Es que todos los países tienen que salir a decir a quién apoyan por alguna razón. No pueden ser neutrales. Y yo creo que Perú se va a ir por el lado de, de Israel. Porque tenemos negocios con Estados Unidos. Aparte, en América no le conviene a ningún país ir en contra de Estados Unidos. Sino, misteriosamente, sus gobernantes mueren. No, ¿cuándo vuelve Britt Baker? No se sabe. Pero está activa en redes sociales, ¿eh? Sube eh, fotos en Instagram. Ah, oh, Se me cayó mi montadientes. Eh, recuerdo el título que puso Humo. Muere el animal de Batista. No, que hijos de puta. Yo por eso ya no sigo nada de Lucha Libre Online. De hecho, Lucha Libre Online creo que fue una de las primeras páginas en Facebook que seguí, porque sí, soy así de viejo. Eh, antes de seguir canales en, en YouTube, seguías páginas en Facebook. Eh, y vi a, vi a Huguito y dije, oh, vamos a seguirlo porque es Huguito. Y después veía a las mamás que subían y dije, ah, vamos a dejar de seguir a Huguito. Israel, Israel, qué bonito es Israel. <laughs> no, señor Karma, por Dios. To los dos países estaban cometiendo graves errores, la verdad. Pero bueno, uno dice que es para defenderse y el otro también. En una guerra, el lo un los únicos que pierden son el pueblo, mis hermanos. Y lo un los únicos que ganan son los gobiernos. Temo por mi país Bolivia, con los idiotas que tenemos en el gobierno, nada de seguro. Uh, ¿verdad? Hebe duda, ¿eh? Pero no, vamos a ver. Bueno, a ver. En teoría, acá en este lado del mundo, eh, en Sudamérica al menos, no tendríamos que tener muchos problemas. No creo que tengamos muchas exportaciones e importaciones en nuestros respectivos países con con esos dos. El problema es si Estados Unidos decide meterse en una guerra y va a pedir ayuda y vamos a tener que mandar tropas. Yo, ya estoy. Lejos, y aparte no puedo. no puedo ser seleccionado para ser soldado. Y lo único que juego lo único que me acerca a la guerra es el StarCraft. <laughs> Así que yo no voy a ser escogido. Pero alguien tendría que ser escogido por ahí. Sáquenme de la Tama ahora, orgullosa de mi nación. <laughs> Antes sáquenme de la Tama, ahora orgullosa nación. Nosotros nos odiamos y nos insultamos, pero nunca nos disparamos. Palestina no tiene ejército, tío ju. Ah, la verga. Bueno. Es que en realidad castigan a, a Palestina, pero... Porque hay un grupo armado ahí. ¡Eh! Tenemos a Nair haciendo la entrada. Sabiendo que a mi presidente le gusta hablar, ahora tengo miedo. Pero... Ah, verdad, Adrián. Mi ley apoya mucho eh, a Israel y lo dice. Ahí sí, ¿cuál es su raza favorita del Starcraft, tío? Eh, Terran, Terran, siempre Terran, siempre Terran. Me gusta jugar con Protos, pero sé más jugar con Terran. Bueno, sabía. Hace bastante tiempo no juego. Los jugadores de Free Fire. <laughs> Viene Asina, la campeona mundial de Ring of Honor. Los jugadores de Free Fire... Ah, soy les o sea. Nosotros nos peleamos con memes. Ellos sí sacan la Andre. La... <laughs> sí. Ellos sí se molestan y sí, se atacan. Tantos años de Warzone por fin tendrán sus frutos. <laughs> y ahora Miley tiene relación con ellos. Salen los robots. ¡No! ¿Cómo vas a decir esto? A defender a la TAM. Y lo... Es que si Argentina se mete en problemas, Perú va a salir también a apoyar. Porque somos países hermanos. Miley está, está loco. Miley, perdón. Miley. Athena viene con mi roca Billy Starks. Sí, ahí está Billy Starks. Está al borde del ring. Y W está, está muriendo por más que te duela. Pollito, ¿por qué dices eso? Pollito. Ah, Farrera, perdón, pero sé que decía pollito fuera. Ese sujeto es lo mejor que le pasó a este chat y no lo valoramos. Al gran Chris. El Peluca. Respeta mi precio, guachi. Viene Red Velvet. Tiene un récord de 4-1. Enrique Fondor, muy elástica Red Velvet. Eh, si no me equivoco tiene raíces colombianas Red Velvet a pesar de que no habla nada de, de español. Qué storytelling tío. Sigue el exinere anunciando y sale latina. <laughs> es un bruto, mi ley es un bruto. No, señor, por favor no discutamos de política. De política lo único, eh, lo único que genera la política en YouTube, ¿saben qué es? Desmonetización en los videos. Si no quiero eso. <laughs> Pollito viene de lucha libre online. No, pollito, por favor. AEW crecerá hasta que Tony Khan deje el mando. CM Punk, ¿eres tú, pollito? Claro, porque CM Punk significaba Chick Magnet, ¿no? Entonces, debe, ser, debe ser CM Punk. Son las cinco cosas eh, que me encantan del wrestling: entradas, finishers, storyline, competencia y boobies. Nada, no, señor. Ese pollito es un infiltrado de lucha libre online. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿de verdad no me están baiteando? Gracias, Miley, por juntar personas en las calles. <laughs> ah, me arde mi ojo. A ver, tenemos a Tina contra Red Velvet. Una persona que no ha visto ninguna de las 10 ediciones de Battle of the Belts diría. ¿Pero por qué están luchando? ¿Cuál es el contexto? Porque se la comen sin pretexto. Cuando Red Velvet hace su entrada y levanta. No, señor. O sea, es una... Todos lo hemos pensado, pero señor, por favor, sacrificen apoyito. <laughs> Habla con un perro muerto, la hermana de esa astróloga. ¡No! ¡Ah! allá. ¿Eso, eso es verdad o no? Yo, yo. yo vi que no. Hermano, empecé a ver A.E.W. en el dos y ya nada es igual. El que diga lo contrario es un ciego. Pero claro, las cosas evolucionan, mi hermano. Andrea Gil, haz de bullying apoyito. No, no, señor, por favor, no. Tu poeta, por favor. Porque yo tengo el corazón de poeta. <laughs> Barney, dale duro a la lucha libre online. No, la verdad es que lucha libre online puede ponerse de rodillas y chuparme bien la... no. Barney. Por favor, respeta. ¿Pero qué historia tiene Red Bell Yatina? ¡Efectivamente! ¿Qué historia tienen? ¿Qué historia tienen? ¿Por qué están luchando? ¿Cuáles son sus motivaciones? Porque son luchadoras y les dijeron, tú vas a pelear con ella por el campeonato y ya está. ¡Calma! Ahí va Red Velvet burlándose un poquito de Cina. Va con un Andrag, la gran Red Velvet. Con familiares eh, boxeadores, por cierto, si no sabían. Siempre y cuando White esté, yo sin quejas. <laughs> por los jajas. Por los jajas. Battle of the Belts es por los jajas. Tranquilo, solo apoyen a los Estados Unidos porque la pesadilla americana terminará su historia contra los iraníes. Va a haber un WrestleMania allá. ¡Ah, mira! Tenemos a Roderick Strong contra Kyle O'Reilly por el campeonato internacional. Bueno, de la nada, pero está bien, me gusta. Me gusta. Me salieron cineastas, estos youtubers de luchitas falsas. Yo creo que muchos youtubers de luchitas falsas. En realidad querían hacer contenido de cine. Y no, no le salió, no le salió. Batan los Bells o ver SmackDown. No, Batan los prefiero... Batan los debels al menos dura una hora. O depende, o sea, ¿es un buen SmackDown o es un SmackDown cualquiera? Puede ser, puede ser que si es un buen SmackDown, escoge SmackDown. Terrible backbreaker para la pobre Red Velvet. ¡Qué maravillosa contribución a esta hermosa comunidad! Pero hubiera sido aún más maravillosa si alguien te hubiera preguntado. ¿No? <laughs> Hermano, te juro que me encantaba EIW y ahora ya dejé de verlo. Se pasan más pendientes de WWE que ellos mismos. A ver, déjame ver. ¿Te refieres a por el último Dynamite o en general? El que yo recuerdo... Es que... Yo creo que lo que más suena es cuando hablan de WWE y, y todo el mundo sale a decir, ¡ay, céntrense en su show! Pero a mí me parece que lo de Dynamite, que fue mostrar las imágenes y Will Ospreay y todo esto, fue porque WWE estuvieron hablando de ellos durante toda la semana más grande de WWE. Entonces, a mí me parece que estuvo bien que hayan, este, que hayan respondido. ¿Qué pasó con The Pony? Despedida, bueno, no despedida, no renovada en realidad. ¿Cómo, algún debut para Raw? Para Raw. Uh... Bueno, ah, no, 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 ninguno, pues, ¿no? Porque Tama Tonga llegó a SmackDown. Jack Fatou firmó. Ah, ¿verdad que Jack Fatou? Pero Jack Fatou va a ir para SmackDown, pues no, porque. No sé si se han dado cuenta que esta nueva era es la era de hacer este. hacer grupos por razas, no. no por luchas. ¿No se han dado cuenta de eso? Es como. Es como en la carrera de comunicación, muchos eligieron esa carrera porque son cineastas frustrados. <laughs> tal cual, tal cual. Estoy de acuerdo con Pollito, trajeron mucho ex wwe Ah, eso sí, eso sí, mucho ex -WW que no, no apoyó, no aportó en nada. Como a, bueno, Andrade dio buenas luchas, pero. Miro está. Es... Miro se la pasa lesionado, ¿por qué? En general, hermano, en general, perdón. ¿Cómo vas a poner a otros luchadores a hablar de otras empresas? Pero no los ponen a hablar, ellos piden hablar de eso. No entiendo, o sea, a veces cuando hay una buena promo es. le, le rinde en sí, al luchador, pero cuando es una promo que no nos gusta, se la tiramos a, a la empresa. No, no es así, pensé, hermano. Qué maravillosa contribución. No, otra vez. Ah, no, pero más maravilloso como Fallback hizo que despidieran a Ketsali. Muy interesante el punto de vista que has compartido, compañero. Pero la pregunta surge cuando solo por un momento pienso. ¿Quién se usó dicha persona? No, señores, por favor, respeto. Tony Khan hizo un homero, metió la pata, pero tuvo buenos resultados. Yo creo que Tony Khan metió la pata y, y se debe haber arrepentido un par de horas hasta que vio todo el hype que ganó Jack Perry. Tony Khan hizo... Ah, eso lo vi. ¡Qué se ¿Volvió Gil? No, está bien. Si tienen sus opiniones, está bien. Esos youtubers querían hacer resúmenes de novelas y se quedaron haciendo WWE. <laughs> ¿Ser campeón del mundo o comer? No, comer. Comer. Comer es muy rico. Ya pasó la hora del King. No, señorita, por favor. Me gusta WWE, pero siempre intento olvidar que Vince contrataba escritores comediantes. ¿Ah, sí? Soy falva que encubierto, chaval, joder. <laughs> y habla de ww Yo, los youtubers deberían de centrarse en su producto. Ah, pero si sí, ww habla de w basado. Uh, Luego w Responder deberían centrarse en su producto. Sí, es verdad. Esas entradas a WrestleMania no se van a pagar solas, hermano. Esas, esas entradas a WrestleMania no se pagan solas. ¿Cómo crees que van a poner un video y después el público empieza a gritar CM Punk y él en otra empresa? Lo veo como falta de respeto a tu talento. No, porque, o sea, gente idiota siempre hay. <laughs> gente que apoya la, la violencia en el trabajo siempre hay, mi hermano. Pero ellos mostraron el video, pues, para que quede claro qué es lo que pasó, ¿no? Porque nada ganaban los Bucks al salir a decir, no, en realidad pasó esto, ¿no? Muestran la imagen y al final, el que ha salido más beneficiado ha sido Jack Perry. Vamos a ver cuál es la próxima aparición de CM Punk en Raw, supongo. A ver si es que eh, la gente lo comienza a apoyar y a ver si lanza alguna pullita, ¿no? Pero yo creería que ya, por el bien de todos, que dejen morir ahí el tema, ¿no? Me parecería. Porque todos se así en punk, como Kevin Owens, The Elite, casi todo el roster de Ring of Honor del 2002 y el 2006. Raven, tal bien. Discord, oscuro, claro. La verdad es que yo lo usaba claro, pero ustedes quieren que lo use oscuro. Y lo volvió oscuro. Pero Jack Perry ya no está en AEW. No, Jack Perry sigue con contrato de AEW. Pero actualmente lo están presentando en New Japan Pro Wrestling. Pero dice, se dice que ni ellos querían pasar el video. Eso, bueno, hay algunos tweets que dicen eso. Pero hay otros tweets que dicen que en realidad Will Ospreay sintió que se le faltó el respeto. Porque, este, ay, no sé si decirlo. Bueno, pero ya está en Twitter, ¿no? Eh, Ospreay, ¿por qué quiere el... ¿Por qué escogió AEW con su eh, horario más tranqui? Es porque la, el ex esposo de la persona con la que actualmente está cometió atentado, atentó contra su vida pues. Precisamente porque no veía a, a la chica por el horario tan excesivo que tenía. Entonces él decidió hacer eso y esa es su razón y tomó como que Triple H sale a hablar de eso tan a la ligera, lo tomó como una falta de respeto. Entonces dijo, bueno, vamos a salir a responder. Y después Dave Meltzer dijo que los jumpbacks sí estuvieron de acuerdo en pasar el video. No fue su idea, pero estuvieron de acuerdo en hacerlo. Jack Perro, Jack Perro. <laughs> Regresaré en la puerta prohibida. ¿Podría ser en la puerta prohibida o podría ser en Dynasty? Yo apuesto por esos dos, no apuesto por ninguna otra. Pero me gustaría que regrese en la puerta prohibida porque podría regresar como luchador en solitario y no uniéndose con los jumpbacks. Drew quedó bien parado. Drew tiene. Tiene material para hacer promos contra CM Punk durante un año. Y, y vamos a ser como Thanos. Lo vamos a disfrutar. Jack Perro, Jack Perro está god. Gracias por el visto bueno, mi estimada. No, que, y quiero que sepan la. peor... Oh, terrible huracán rana para Cina. ¿Podrá ser.? No, se lo esquiva a Cina, busca la cuenta, ¿no? Red Velvet se pone de pie de inmediato, patada la cara para Cina. Eh, hermano, pero ¿cómo te vas a poner al lado de Triple H, por Dios? Ese es un monstruo en la industria. No entiendo. O sea, porque Triple H es triple H va Osprey tendría que dejar que. le falten el respeto? No, pues señor, así no es. Bueno, podría. a ver. Osprey lo tomó como una falta de respeto porque ya dije por qué escogió AEW y su. No es horario. Bueno, eso. Que, este. Que aparece menos en pantalla, pues. Que no es tan. Que no pide tanto como. como W. Según lo que leí. Osprey se lo dijo no solo a Tony Khan, se lo dijo también a Triple H porque negoció con él. Y tomó como que Triple H diciendo que, ah, si no quiere trabajar con el horario de W, este, no te quiero acá, ¿no? Y lo tomó como una falta de respeto, porque al final. Este, él le explicó por qué no quería eso. Ya que se acabe el of the Bells, por favor. <laughs> Ustedes querían ver. Mira, Tina. Con toda la fuerza y la lanza al suelo a la pobre Red Velvet. Me dan unos aires esos esquizos que han sido baneados por aquí. Está sospechoso y defendiendo a Triple Fraudis. No, no. Está expresando su opinión el buen señor, no hay ningún problema. ¿Por qué Osprey es Dios y Dios puede elegir a la empresa que quiere? Bien se pudo ir a Triple A y no pasaba nada porque eso es decisión? O sea, porque tienen que decirle lo que se le dé la gana. Osprey ha peleado el año pasado en más de 20 países. ¡Hola, a ¿Tanto? Triple H, la verdad es que es muy limitado. Si no fuera por el personaje, por las rolas de Motorhead, muy buenas por cierto, no serías nadie. Nomás recuerden, el primer personaje era malísimo. Ah, su primer personaje sí, era horrible. Pero a mí me gustaba el juego, la verdad. No más que La Roca, pero sí, hay muchas luchas. Cuando regresó después de haberse lesionado en la pierna eh, para WrestleMania 18, ah, joya, joya, hermoso. Los drones defendiendo a triple explotador. Ese pollito es un infiltrado. No, señor pollito, ¿usted se ha suscrito, sí o no? Cuenta dos, nada más. Aún recuerdo las luchas de Osprey contra Brincochet. Brincochet. <laughs> Miren dónde ha llegado Osprey. Eh, por cierto, si quieren ver las luchas de Osprey contra Brincochet, creo que están en YouTube, ¿eh? Mandaron a dormir a la gran Red Velvet. Y yo creo que podría ser el final porque se viene el Off face de Athena. ¡Oh, face! Para la pobre Red Velvet y listo, eso es todo. Uno, dos, tres. Jueguito es Mr. Hollywood. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que comience a escribir Mr. Hollywood eh, y, y los otros? No, no sé su nombre. Sería bastante raro. Falva, devuelve el oro. No, ¿cómo van a decir eso? Ya pasó, ya han pasado años desde la conquista. Muy bien, Billy Starks celebra con con Athena por haberse vuelto campeona. Bueno, por haber retenido su campeonato. ¿Dónde está Lexiner? Lexiner tiene que celebrar con Athena y con... Y con Billy Starks. Pollitos de cuja. No, pero ¿cómo hacer de cuja? Hay un video donde Triple H imita a Mark Henry como si fuera un... ¡Ah! Ya hace... Y se pita la cara, ¿no? Yo no sé por qué tanto problema, <laughs> honestamente. Eh, a los gringos les molesta mucho eso, yo no sé por qué, la verdad. Este. Pero, o sea, cuando lo hizo triple H sí fue en burla. Pero no creo que lo hayan hecho sin que. Sin decirle, ¿no? Van a atacar a. a Red Velvet con los campeonatos. A ver, ¿llegará alguien o no? Hikaru, ¿Hirakaru? Y no sé qué pensar de lo que dice el estimado... No, señores, están... Están increíbles... Están pasados. Ya no es Fallback, devuelve el oro. Es Fallback, devuelve el su empleo a Quetzali. <laughs> qué grande, Estados Unidos. Acá creo que... Creo que acá en Latinoamérica nunca se ha hecho eso, ¿no? De que un, un luchador se pinte la cara. Eh, ¿quién viene? ¿La virtuosa? Queen Aminata! Oh, qué... Oh, qué hermoso. Listo. Este show, 10 de 10... He podido ver a Kuiga Minata y estoy feliz. Viene Kuiga Minata, la toma a Cina y toma la barra a vivir. Bueno, Escuba, acabo de terminar tu resumen de New Japan, estuvo excelente. Muchas gracias, Fenrir, mi hermano. Me alegra que te haya gustado. Jover Minata, ¿no? ¿Cómo le vas a decir ver Minata a la, a la reina? Más respeto a la reina, por favor. Ah, Se cortó el show. <laughs> ahí está, ahí está. Me había asustado, cabrón. Ahora sí, mis hermanos. Wow, qué alta es Queen nata! Eh. Mátame, Snusnu. Mátame, Snusnu. ¿Dónde estás? Era bromita. Pollito, tú sabes que es bromita. Tú sabes que es bromita, pollito. Muy bien. Terminó Battle los the Belts. Obviamente no nos sorprende para nada que no hayan habido cambios titulares porque son nunca pasa en Battle los the Belts. Es como Velocity, pero un poco glorificado. Aminate a y Blue haciendo video. No, por favor, no me antojes. Mis hermanos y hermanas, ahora sí. Muchas gracias a esas 29 personas por quedarse hasta el final. Tuvimos puntos de, de 52 personas. Durante un gran rato, ¿eh? Casi media hora. Muy god, muy god. Como main event, como main event. Efectivamente, como main event. Demonio, eres parguila. ¿Cómo te atreves a quejarte? Dios, y si las risas nunca faltan en este chat. Yo también te cae, me atrian. Cuídense mucho, mis hermanos. Voy a hacer el resumen de, Dyna de Dynamite, de Collision lo más rápido que pueda para deshacerme de estas ojeras el domingo con el pepino en la cara. ¡No! O sea, la verdura cortada en rodajitas y acá antes de que opinen algo diferente hasta mañana Isaías nos vemos no el la verdura cortadita y mi ojo para que me quite la mala elección de palabras sí maldita sea ando muy goloso ando este, a, ando muy mañoso voy a comer un poquito más de queso en lo que descargo el show pues Ahora tengo que descargar dos shows. No, en realidad no, solo uno y luego meto. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo interesante? Eh, atacaron a Kyle Fletcher, Fletcher, a Kyle Fletcher, a Kyle O'Reilly y nada más. Un papure para cerrar, ya un papure para cerrar, está bien. Vamos a ponerlo. Igual cada uno con sus fetiche. Si te gusta, que te lo metan por el ojo ya. No, señor. Bueno, veré la repetición de tu directo. Ahora que recién llegué, que, que descanse. Muchas gracias, Fenrir. El Ring of Honor, ¿qué tiene que ver Ring of Honor? ¿Qué pasó? Ven, sí, déjenme entrar a mi estudio aquí para poner... Porque yo sé que ustedes lo quieren. Yo sé que ustedes lo desean. Ustedes están pidiendo algo. Y yo se lo voy a dar. Yo te voy a dar el mítico y sensual papure. se escucha doble, no sé por qué hermosa la señorita Gameplays ahí está, besito, un besito la verga, ahí está, listo, besito una hora más viendo mi peli, dale no, no seas malo gracias por la información y transmisión, preguntas eh, seria, igual transmite las funciones del Consejo Mundial, no mi hermano, esas no, no no sé dónde encontrarlas, porque no las encuentro pero creo que en la plataforma morada hay un canal eh, Vamos a ver si está. Vamos a ver si está en vivo. No, no está. Maldita sea. Ah, acá está, acá está. Por acá puedes ver algunos shows del Consejo Mundial, eh, Jorge. Eh, no soy yo, pero este, pasan los shows como ahora unos, <laughs> unos Switch. Bueno, ahorita nomás que... No, pues ya tengo que hacer el directo, señor. Hazme un análisis de la peli. No, porque yo soy como los creadores de contenido de luchitas. Yo inici quise iniciar con, con películas, pero terminé yéndome al wrestling. <laughs> Listo, mis hermanos. Cuídense mucho. Gracias por quedarse hasta el final de los di del directo. Muchas gracias a esas 28 personas y gracias por esos 53 me gustas. No se olviden, por favor, de darle cariño. Al último video del canal es el resumen de Windy City Riot de New Japan Pro Wrestling, en donde aparece Jack Perry ahí molestando al público y aparece también John Moxley, quien es el único luchador en volverse campeón IWGP, campeón máximo de New Japan, eh, campeón de WWE y campeón de All Elite Wrestling. Así que tienenle una vista, por favor, a ese video. No pecados, una hora más, no pecados, así pecadosita. Ya 3 horas con 10 y después. Y, y no es que me vaya a dormir, sino que tengo que hacer este. Tengo que hacer el resumen. ¡Tú más bien! Mira el resumen, mi hermano. Ahora sí, ya peamos no. Ya me comiese bait. No voy a caer. Aparte voy a ir a comer quesito. Cuídense, mis hermanos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, eh. Toca baño. Dale, un beso. Cuídense mis hermanos, muchas gracias a todos por quedarse hasta el feliz, hasta el feliz, hasta, hasta el final. Cuídense mucho, tienen el apoyo a los videos, por favor, que se, se, se aprecia mucho eso. Y nada, cuídense un montón y nos vemos mañana en el resumen de Collision o si no, el miércoles. En el resumen, en el video de, eh, en el directo de Dynamite, caray. Hasta el final, feliz como antojas. <laughs> Sueña. En el mundo de los sueños todo puede pasar. Nos vemos, mis hermanos. Muchas gracias por todo el apoyo. Hasta luego.